Buenas tardes, estimados colegas, socios y amigos. Mi nombre es Aida Marcela Vasco. Soy profesora de la Universidad de Antioquia y la actual presidenta de la Asociación Colombiana de Micología. Para mí y todo el equipo de la asociación es un gran orgullo darles la bienvenida al segundo coloquio colombiano de micología que este año llamamos El impacto de los hongos en un país megadiverso. La asociación la fundamos en diciembre del 2019 por 34 socios fundadores, pero legalmente constituidas comenzamos el año pasado a mediados de julio. Actualmente contamos con cerca de 80 miembros asociados de diferentes ciudades del país y de otros países también, todos especialistas en diferentes áreas de la micología y apasionados por el fascinante mundo de los hongos. Seguimos creciendo con firmeza y con la confianza y esperanza de convertirnos prontamente en uno de los principales referentes de la micología a nivel regional, nacional y mundial. El año pasado, en medio de la difícil situación mundial que vivimos todos, nuestra primera tarea como asociación fue la de crear un espacio con oportunidad para el diálogo y para conocernos, porque nos dimos cuenta que no conocíamos realmente lo que hacíamos y quiénes somos. Comenzamos entonces por conocer la historia que ha tenido el desarrollo de las diferentes áreas de la micología del país y además identificar los vacíos de conocimiento, prioridades y oportunidades que nos brinda la funga colombiana. Fue así que nació el primer coloquio colombiano de micología que realizamos hace ya un año, en septiembre del año pasado, y que contamos con más de 1.000 personas que siguieron las charlas. Sin lugar a dudas, el primer coloquio fue una excelente antesala para este segundo coloquio de micología y de lo que será el primer Congreso Colombiano de Micología. Hoy tenemos el gusto de compartirles esta excelente noticia, y es que ya tenemos sede para el primer Congreso, el cual será realizado el próximo año en la ciudad de Bogotá, en la universidad, en la sede de la Universidad del Bosque. La coordinación y organización estará a la cabeza del doctor Orlando Lancheros y como parte del comité organizador vamos a contar con la valiosa colaboración de especialistas de universidades e instituciones de larga trayectoria y prestigio académico, como son la doctora Jiwen Furm, quien es además la vicepresidenta de la Asociación de la Universidad Nacional, la doctora Adriana Celis de la Universidad de los Andes, el doctor Juan Chiribí de la Universidad Abierta y a Distancia, y la doctora Margarita Patiño también de la Nacional. Además, estaremos con todo el apoyo de la asociación y todos sus miembros. Estén entonces atentos a más información sobre la asociación a través de las redes Facebook, Instagram y Twitter y de nuestra página web. Y esta es otra gran noticia que tenemos el día de hoy. Estamos estrenando un nuevo sitio web. Los invitamos a que nos visiten. Prontamente estará toda la información de la asociación y estaremos publicando eventos y publicaciones relacionadas con temas de hongos. Y pues bueno, hoy nos reúnen los hongos y tenemos nuestro segundo coloquio. Y una vez más les agradecemos a todos ustedes por atender nuestro llamado. Fueron más de 1.000 personas preinscritas, no solamente de procedentes de Colombia, sino de diferentes países, países hermanos como México, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Argentina. Y bueno, se me quedan otros, pero todos sabemos que los llevamos en el corazón. Y también un poco más lejos, micólogos y compañeros de Estados Unidos, de Europa, de países como Reino Unido, España y Estonia. En este momento ya hay conectadas cerca de 90 personas en nuestro canal de YouTube. Y espero que este número siga aumentando y que disfrutemos todos de este programa que hemos hecho para ustedes. Dejen sus nombres y países en el chat para poderlos saludar. Esperamos entonces que disfruten este coloquio que hemos preparado con mucha dedicación para ustedes. También y los invitamos a que hagan parte de la asociación, que se inscriban y colaboren con nosotros. Queremos finalmente agradecer de una manera muy especial a todos los expertos invitados, los cuales están nutridos, es un grupo nutrido de expertos nacionales e internacionales con una amplia experiencia en diferentes áreas de la micología. Al comité organizador, donde estoy yo, está la doctora Tatiana San Juan, Mauricio Ramírez, Viviana Motato y Salomé Gómez, quienes han estado al tanto de la organización de este evento. Y también el programa académico fue organizado por los nodos académicos que se encuentran detrás del
el desarrollo de este coloquio y que de manera activa y comprometida estructuraron el programa que vamos a disfrutar en estas dos jornadas. Tenemos entonces al equipo del el nodo de interacción hongo-planta, micología médica, biotecnología, educación y apropiación social del conocimiento, biodiversidad y conservación y etnomicología. Bueno, sin más preámbulos, los quiero dejar el día de hoy con Mauricio Ramírez, quien no es nuestro presentador oficial y quien ha estado además muy activo en la organización del evento. De nuevo, todos bienvenidos y espero que disfrutemos estas dos jornadas, estas dos tardes en las que vamos a estar hablando del tema que más nos gusta a muchos de nosotros, que son los hongos. Muchas gracias y bienvenidos. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Ramírez y a continuación los invitamos a escuchar las presentaciones organizadas por el nodo de etnomicología. Iniciamos con la presentación titulada Comercialización de hongos silvestres en México a cargo de la doctora Adriana Montoya Esquivel. Ella es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde la licenciatura ha realizado investigación en la línea de etnomicología. Actualmente se encuentra vinculada al Laboratorio de Biodiversidad del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en la UNAM colabora con un grupo de etnomicología impartiendo el taller de etnomicología a nivel de la licenciatura. Doctora Adriana, tiene la palabra. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Dale. Listo. Adriana, por favor, colócala en la pantalla completa. ¿Está en la pantalla completa? No, se ven las diapositivas de PowerPoint. Híjole, la estoy viendo completa yo. Ajá. Si quieres vuélvela a compartir, porfa, colócala en pantalla completa y la compartes. O comparte toda tu pantalla. Sí, a ver, primero la voy a poner, ya estaba lista. Ajá. ¿Lo ven ya? ¿Lo tengo yo en pantalla completa? No, hay una opción que dice cambiar pantalla en el PowerPoint. Uh-huh. Ay, ya estaba listo aquí. Uh-huh. Tranquila. Uh-huh. Bueno, otra vez voy a compartirla. ¿O voy al PowerPoint original? Aquí está. Me aparece una pantalla que dice compartir con dos monitores, screen share work, usar Chrome. Entonces nada más le doy share screen, ¿no? Sí, solo con o solo selecciona el monitor donde está la pantalla completa. Sí, lo tengo ya listo. Ajá. Dale. Ajá. Ok. Eso, ahí ya estás dentro, ahora solo selecciona la... ¿Se ve allí? Ya sí, está con pantalla completa. Está bien, disculpen. Ajá. Entonces, por favor, busca el PowerPoint. Ya lo abrí, lo estoy viendo.
Lo estoy viendo No, completo. no, yo veo es tu computador, tus archivos. Ajá. ¿Y dónde le escúchalas? A ver, ahí voy otra vez. Ahí está, ¿lo ves? No, no, lo siento, profe. Estás compartiendo la otra pantalla, no la donde tienes el PowerPoint. A ver, voy a tratar de compartir otra vez. Ahí va otra vez, por favor. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo Sí, ves? ahí vemos, pero no está pantalla completa. Ok, le voy a dar pantalla completa aquí en el icono del inferior. Dale. ¿Listo? ¿Ya está? No. No importa, si quieres lo presentas así, intenta maximizarlo lo máximo que puedas, profe. Eso. ¿No Ay, lo ves ahí ya fue completo? mucho, ahí ya se fue mucho. Ay, ay, ay. Es que sí lo tengo completo, no sé qué cosa pasa aquí. Ya está. A ver ahí. No. No, ay, no. ¿No lo ven? No. No. Ahí, no. No, no. Ay, no. Es En el que momento en que le das compartir pantalla, coloca la pantalla completa y buscas el PowerPoint y de ahí sí le das pantalla completa. sí, lo estoy haciendo. Ya lo había Sino que probado. tiene dos pantallas, ¿cierto, profe? No, 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 porque aquí dice Share Screen, solo tengo una. Ahí está una y dice Select Window or a Screen, ya. Y me aparece uno que dice StreamYard. O mi presentación. Entonces le doy mi presentación o StreamYard. Mi presentación, ¿no? Sí, pero debería aparecer una pantalla completa. O sea, no, no buscar la ventana, sino buscar toda la pantalla. Ajá, no, No no es. busca eso. A ver, Hay una pestañita arriba a la izquierda. a ver si ahí. A ver si ahí, ¿eh? No. Ahí ya. Ahí estás Ahí. compartiendo el StreamYard. Ahora Ajá. busca la presentación, por favor. Pero ahí donde no tengo dónde buscarla. Ah, bueno, ahí va. No, no tengo dónde buscarla aquí. Ay, ay, ay. No. ¿Ahí la ves? ¿Ya la tengo allí? ¿Ya la tengo ahí? ¿La estoy compartiendo? ¿Sí la ven? ¿No la ven? Hola, profe, dale, Hola. preséntala así, no hay problema, porque ¿Sí? nosotros no la estamos viendo en pantalla completa. Ah, yo sí la estoy viendo. Ajá. Bueno, sí. Ok, ¿ya empiezo? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, ¿Sí me dale, no hay escuchan? problema, dale, ¿Sí? comienza. Sí, disculpen, no sé si no nos vamos a atrasar más. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Bueno, claro, de una, puedes comenzar.
Ok, bueno, quiero agradecer la invitación que me hicieron, pues, los organizadores del evento, sobre todo la doctora Aida Vasco Palacio, así como también Fabiola González, quien estuvo en contacto conmigo y me agradezco el que me hayan invitado para compartir con ustedes algo de lo que, pues, hemos estudiado poco en México. Sin embargo, pues, daré un panorama de este tema que es la comercialización de hongos silvestres. Este es un tema un poco muy complejo en el sentido de los puntos que abarca. Sin embargo, pues traté de hacer un resumen, ¿no? No voy a abarcar todos los aspectos, todos los puntos, porque es bien extensivo. Sin embargo, pues quiero comenzar compartiéndoles que a partir del siglo XXI, de inicios del siglo XXI, en el mundo se ha presentado una crisis a nivel general, ¿no? Y algunos de los efectos de esta crisis es el bajo crecimiento económico, así como también el alza en el precio de los alimentos básicos, de las materias primas para la producción de estos alimentos. Y esto, pues, ha impactado en el derecho que tienen los pueblos, los diferentes pueblos originarios y la sociedad en general para tener acceso a los recursos alimentarios, sobre todo en lo que respecta a alimentos sanos, alimentos nutritivos, alimentos que son naturales, ¿no? Debido a los altos precios y esto ha tenido un efecto sobre todo en regiones que están en vías de desarrollo, como es el caso de México. En México, pues, se ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria de muchos pueblos, de muchas personas, debido al impacto que ha tenido esta crisis, ¿no? También, pues, otro de las consecuencias de esta crisis ha sido el efecto que todos hemos sentido debido al cambio climático, ¿no? Lo cual también ha impactado mucho en, pues, como todos sabemos, en muchos aspectos de la biodiversidad, pero también en aspectos sociales. Y uno muy importante, pues, es la alimentación. La alimentación y la salud. En este sentido, pues, los hongos silvestres son organismos funcionales, son organismos que presentan propiedades nutrimentales y medicinales que, pues, tienen beneficios y un impacto muy importante en la salud y, pues, representan una alternativa viable, una alternativa muy buena para enfrentar estos procesos de crisis, ¿no? Como mencioné antes. Los hongos en general tienen tienen propiedades funcionales, como ya lo mencioné. Entre las nutrimentales podemos mencionar el alto contenido de proteínas, minerales, vitaminas, fibra cruda y son bajos en grasas. También entre las varios estudios científicos han ya dado suficiente evidencia de las propiedades que tienen como beneficio a la salud. Entre ellos, el comer hongos tiene propiedades anticancerígenas. Algunos de ellos funcionan como antibióticos, antioxidantes, reducen el nivel de colesterol e hipertensión, son antitrombóticos y antidiabéticos. Y estas son solamente algunas de las propiedades que tienen. Pero algo muy importante es que los hongos son únicos, las propiedades nutrimentales y las propiedades funcionales que tienen los hongos son únicas. Al ser un grupo distinto, distinto de plantas y distinto de los animales, pues tienen propiedades diferentes, ¿no? Al pertenecer a un reino evidentemente distinto con características fisiológicas, morfológicas, etcétera, que son distintas, pues eso los hace organismos especiales y con características muy importantes que requieren todavía muchos estudios. Profe, ¿sí? Disculpe interrumpirla, es que no se están cambiando las diapositivas. Entonces, seguimos con inconvenientes con tu presentación. No la coloques en pantalla completa, sino pásalas con las diapositivas que tienes y aumentale un poquito el zoom, por favor. Ok, entonces la voy a dejar de compartir un momento. ¿Ahí? ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahí ¿sí? Ya está todo. Bueno, sí. Bueno, esto era para mostrar la introducción donde estaba hablando de la crisis económica, pues algunas situaciones que enfrentan los países en desarrollo, como el caso de México, que había mencionado.
mencionado, ¿no? Es para ilustrar esto. Pues en esta diapositiva básicamente resalto la importancia de los hongos, sus propiedades nutritivas, funcionales, los beneficios que tienen, ¿no? Que ya se han investigado desde el punto de vista científico, algunas propiedades que tienen los hongos, y pues falta mucho por estudiarse debido a la gran diversidad de especies que hay en el mundo, pues no han alcanzado los estudios científicos pues para explorar todo el potencial que tienen los hongos, ¿no? Bueno, es un poco... voy a hablar poco acerca de este tema que es el cultivo de los hongos. Me enfocaré más adelante en los hongos silvestres comestibles. Sin embargo, pues sí puedo mencionar que en México el cultivo de hongos se ha llevado a cabo pues por más de 70 años. Inició pues aproximadamente en 1933. Hay las especies, bueno, hay diferentes especies que se producen a diferente escala. El más importante pues es Agaricus. Agaricus tiene pues el 95.3% de producción. Esto varía dependiendo de los años, pero pues es el que, pues de donde se obtienen más recursos económicos a nivel nacional. Pleurotus sería el segundo lugar y Lentinula el tercer lugar, ¿no? Hay otras especies, como les mencionaba, pero ya son pues producidas por, digamos, no sé si pequeños productores o medianos productores, ¿no? Hay, se producen en total una producción anual de 47.468 toneladas anuales de hongos, ¿no? Con unos 200 millones de dólares a nivel, bueno, anuales. Y esto ha generado, estas empresas, ¿no?, de cultivo de hongos han generado unos 25.000 empleos. A nivel nacional, pues, hay varios grupos de investigación que se dedican al cultivo de los hongos. Yo, pues, solo puedo mencionar a dos grupos fuertes que se encuentran acá en México, que es en la parte central de México, el doctor Daniel Martínez Carrera, que pues ha impulsado mucho las investigaciones en cuanto al cultivo de hongos, investigaciones, y el doctor Gerardo Mata y su equipo, en ambos casos sus equipos de trabajo. El Gerardo Mata, pues este doctor trabaja en Veracruz, en Jalapa, y bueno, ellos han impulsado mucho las investigaciones que tienen que ver con el cultivo de hongos. Sin embargo, pues hay otros grupos, ¿no? Y recientemente se ha visto que en México muchos jóvenes están tratando de cultivar y producir hongos, no solamente los comestibles, sino hongos que tienen, que están siendo utilizados por las propiedades funcionales, ¿no? Como por ejemplo Ericium erinaceum y otros, ¿no? Muchos otros. Los hongos, principalmente los hongos comestibles, pues forman muchos de ellos ectomicorriza. Y entonces, por esta razón, pues no pueden ser cultivados porque, bueno, están asociadas con las plantas, ¿no? Entonces, en este sentido, solo se puede garantizar su aprovechamiento por medio de un manejo adecuado de las recolecciones en su ambiente natural y pues del hábitat en donde se encuentran. En algunos países, desde el punto de vista internacional, algunos países que llevan a la cabeza la producción de hongos, o que también son, porque México es muy importante también en cuanto al consumo de los hongos silvestres y a la comercialización, pues hay otros países, sobre todo en Europa, que también, ¿no?, llevan como la batuta en cuanto a la producción de hongos silvestres. Los mayores consumidores son los países asiáticos, indudablemente, que también tienen una gran tradición. China, por ejemplo, es el primer país en donde que tiene tradición por el consumo de los hongos silvestres desde antaño, ¿no? Y en Europa Occidental se recolectan grandes volúmenes de hongos, pues, anualmente. Cada continente y cada cultura, pues, tienen características diferentes de acuerdo con las preferencias que cada país tiene en cuanto al gusto y a la tradición por el consumo de los hongos, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Se ven muy malas diapositivas, lo siento. Para los japoneses, por ejemplo, y los coreanos, el hongo matsutake es la especie que tiene un mayor valor de venta y que es muy apreciada.
Hay ejemplos, ¿no? Por ahí hay literatura que menciona que algunas personas podrían pagar $100 por un solo carpóforo, ¿no? Entonces, esto, esta tradición que tienen por el consumo de estos hongos, pues los ha llevado a acabarse el recurso en sus localidades o en su país y salir a otros países a buscar, ¿no? Este es el caso de México, que hay empresas que han llegado acá para comprar hongos. En México no se tenía o no hay registros de que se consumiera el matsutake, bueno, no es la misma especie, pero que se consumieran estos hongos a nivel nacional. Sin embargo, debido a que hay una demanda económica y se le paga se ha localizado estas especies en México, pues han venido a buscarlas y los hongueros en donde se ha encontrado, pues las recolectan y las venden, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de los sitios en donde esto se lleva a cabo. Los hongos son productos estacionales, ¿no? Y es imposible cultivarlos. Bueno, no todos, algunos, los que son micorrizógenos, y hay otros que sí son saprótrofos y que tienen un potencial de cultivo. Algunas personas, no todas, pero muchos pobladores en México pueden disfrutar de los hongos secándolos. Utilizan diferentes, de manera tradicional, la principal forma de utilización es secarlos y los cuelgan, como en este caso, pues en hilos o de alguna otra forma, los ponen al sol. No utilizan alguna tecnología sofisticada. Actualmente, pues ya se les está compartiendo esta información y estas tecnologías para secar los hongos, para tratarles de dar un valor agregado y que se vean beneficiados por la venta de los hongos secos. Sin embargo, yo podría decir que en México no existe mucho la tradición por el consumo de los hongos deshidratados, ¿no? Entonces, se disfrutan mucho más en la época de lluvias y sí, no sé qué porcentaje, pero cierto porcentaje de la población los secan para consumirlos en época de secas. Pero la venta en estado seco no es algo, hasta donde yo sé, no es algo que fuera característico de los mexicanos. Esto está siendo algo que se está adicionando actualmente, ¿no? En la zona del Mediterráneo, por ejemplo, los hongos representan condimentos muy apreciados, ¿no? Y entre ellos tenemos a Boletus edulis, Cantarellus ibarius y algunas otras especies, como se muestra aquí en estas diapositivas, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Italia, los boletus son los más importantes. En Francia, las morquelas, o también conocidas como morillas, están entre los hongos más importantes, ¿no? ¿Por qué lo menciono, ¿no? Estoy hablando de México, pero lo menciono porque, ¿no? Porque estamos buscando patrones en el consumo y en la comercialización de los hongos. Y aunque no son las mismas especies, pues sí son especies relacionadas y vemos que también en México algunas de estas especies son apreciadas, pero no puedo decir que a nivel nacional, ¿no? Porque hemos visto que por estado, incluso por localidad, las personas aprecian hongos distintos y los comercializan a nivel local, no internacional. Algunos casos sí, pero no a nivel internacional. Y no siempre estas especies son las más importantes en cada una de las comunidades, ¿no? De las que se obtienen mayor ingreso económico, no siempre son las mismas, ¿no? La comercialización tradicional, entonces, genera ingresos económicos para los recolectores y esto es muy importante porque son personas, pues, de bajos recursos, ¿no? Y hay una gran tradición en México, sobre todo se ha estudiado el centro de México, ¿no? En estos aspectos de la comercialización, pero muchas pequeñas comunidades comercializan los hongos y vamos a ver ahorita que hay diferentes formas de comercialización y no en todos los casos, o sea, yo siento que hay estas dos formas de comercializar los hongos. Uno es las grandes empresas que vienen de otros países o que los hongos se van de México para venta internacional, ¿no? Pero todo siempre viene de los recolectores, ¿no? Y además, los recolectores aparte, en algunas comunidades, pues está toda esta comercialización que es más local, que es más estatal, pues, y que se lleva a cabo ya sea pues en las localidades propias o que se saca de las localidades y se va a localidades vecinas. Esto es muy importante y ahí es donde nosotros hemos realizado estudios, pero siento que es donde hace falta muchísimo también por estudiar, ¿no? Porque esto impacta directamente en la economía de las personas.
Bueno, se sabe que en México, seguramente ahorita ya hay más, ¿no? Pero entre los últimos registros, pues hay 371 especies de hongos silvestres comestibles en México. Muchas de ellas se comercializan. No todas, pero el grado de comercialización de las especies varía, pues dependiendo del gusto de las personas y de la tradición, como había mencionado antes, ¿no? Aquí hay unos ejemplos de que encontré unas gráficas de la venta de los hongos, de las toneladas que se producen en los diferentes estados de México, y pues podemos ver que el Estado de México, bueno, la parte central, los estados que están básicamente en el eje neovolcánico, en la parte central, pues son los que producen más hongos, ¿no? Y que de los que se tienen más registros de su comercialización. Voy a mencionar de manera muy general las características de las cadenas de comercialización de los hongos en México. Nada más voy a mostrar, pues, los aspectos más importantes. No quiero que se espanten con estas letras, ¿no? Nada más quiero mencionar que hay, como ya mencioné, hay recolectores, ¿no? Hay mercado local. Y esto, como mencioné antes, pues para mí es lo más importante, ¿no? Porque los recolectores, pues son las personas que se dedican a la búsqueda del recurso, que tienen un conocimiento fuerte de lugar, época, de crecimiento de los hongos, de sus morfologías, de las especies, hacen manejo tradicional. Entonces, ellos son los que recolectan los hongos para autoconsumo, como les decía, y pues para entregarlos a comerciantes, ¿no? Hay el mercado local, como había mencionado antes, el mercado local pues es el que se lleva a cabo en localidades cercanas a las localidades de donde viven los recolectores, ¿no? Ahorita voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se llevan a cabo estas actividades. Pero también se ha visto que hay empresas procesadoras y empacadoras de hongos diversos, ¿no? Que son, bueno, hay varios grupos, ¿no? Que se han establecido, que se han conformado, ¿no? Y que ya llevan a cabo la organización y la compra de estos hongos directamente en las comunidades, ¿no? Y que los llevan a otros lados y que están buscando deshidratarlos o darles un valor agregado para, empacarlos y para obtener ganancia económica, ¿no? Que no siempre llega directamente a los recolectores. Hay además también empresas exportadoras de matsutake. Hay empresas mexicanas importadoras de hongos deshidratados. En este caso, esas empresas traen los hongos a México, pero son entregados, y vienen de otros países, principalmente de Europa, y estos hongos llegan a restaurantes donde hacen comida gourmet, y pues principalmente, ¿no?, que ellos compran los hongos deshidratados. Hay también el registro de empresas japonesas importadoras de matsutake y empresas, bueno, como ya había mencionado, importadoras de europeas, ¿no? Bueno, no se alcanza a ver muy bien la diapositiva, pero es una idea general de una vía de una cadena así muy sencilla de la comercialización. De los recolectores, pues, como ya mencioné, se va a los pobladores locales, ¿no? Hay a localidades vecinas o a revendedores, ¿no? Bueno, en algunos casos van a los mercados regionales o a los mercados locales. Este es un ejemplo de un estudio que hicimos acá. No voy a mencionarlo todo, nada más de manera general. Pues, porque es otro caso, ¿no? Hay comunidades, como en un caso de Tlaxcala, una comunidad ubicada en las faldas del volcán La Malinche, en donde es muy interesante aquí lo que sucede o lo que sucedía, no sabemos si actualmente pasa. Hay una comunidad en la que una familia inició la comercialización de los hongos y entonces empezaron, la mamá, la jefa de familia, empezó a comprar los hongos a los hongueros. Pero hay una fuerte tradición por la recolección, consumo y venta de los hongos. Entonces, yo puedo decir que más del 70% de las personas de la localidad o de las familias se dedican a la recolección y a la comercialización de los hongos. Entonces, todos ellos entregaban los hongos a la señora de la localidad, pues yo le llamé después acaparadora, pero a la jefa de familia, que ella los acaparaba y después los llevaba a vender a otros sitios, ¿no? Entonces, esta señora murió, pero dejó el legado a las hijas,
porque las hijas siempre le ayudaban. Entonces, cuando las hijas crecieron, se casaron y ellas formaron sus propias tiendas, ¿no? Tiendas en la localidad, y cada una era una acaparadora, ¿no? Como familias independientes empezaron a agrandar la comercialización de los hongos. Entonces, la dinámica de comercialización en esta comunidad era muy importante hace algunos años, ¿no? Entonces, ellas iban a localidades, ¿no? Aquí en Rojo está la comunidad. Ellas traían hongos de 3 localidades distintas o más, ¿no? Los compraban y después lo llevaban a vender a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ellas, nosotros estudiamos un poco toda esta, bueno, no un poco, sino a manera detallada, estudiamos todo este proceso de comercialización. Entonces, siempre cuando íbamos con las hongueras y veíamos cómo vendían sus hongos, no, bueno, a mí me molestaba cómo en la tienda les expulgaban los hongos y les decían, no, este es de tercera, este es de segunda, este, y así, y estos poquitos son de primera. Y yo había ido con los recolectores y veía todo el tiempo que se tardan en el bosque, todo lo que pasan, ¿no? Para la recolección de estos organismos, ¿no? El tiempo, los peligros, que todo lo que tienen que hacer desde un día antes para recolectar. Y luego llegaban y se los, así, ¿no? Y les ganaban bien poquito dinero, ¿no? Entonces, a mí me empezó a interesar, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué son muy encajosas, no? Pero después, una alumna hizo el seguimiento de todo este estudio, y ella fue con la revendedora, bueno, con la compradora, los fue a llevar, pues, a los sitios en la Ciudad de México donde ella los vendía, y a ella le hacían lo mismo exactamente que ella les hacía a los hongueros, ¿no? Entonces, estos sí ya, pues, son intermediarios y es todo un proceso complejo en donde, pues, la generación de ingresos, el pago por los hongos, pues, tiene muchas explicaciones, ¿no? Tiene muchas razones por las cuales los precios se incrementan, ¿no? Pero siempre nuestra conclusión es que el dinero no siempre llega, o las ganancias no siempre llegan a donde está la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, los hongueros, los recolectores son los que menos ganan en todos estos procesos de comercialización, ¿no? Entonces, los recolectores, pues, caminan grandes distancias, ¿no? Dependiendo de las localidades, porque unas están cerca de los bosques, otras están más alejadas, pero recorren grandes distancias para poder recolectar los hongos, ¿no? El lugar, los lugares de recolección de los hongos, pues, varían dependiendo de la temporada del año. Ellos saben perfectamente que si inicia la temporada de lluvia, se van a los llanos, ya avanzó la época de lluvia, ya iniciaron, ya se establecieron, pues van a los bosques de pino, después a los bosques de oyamel, o después a los bosques de encino, que son los últimos en donde se producen los hongos, ¿no? Entonces, ellos conocen perfectamente los sitios en donde van a recolectar los hongos, ¿no? Ellos, bueno, este es un ejemplo de los, bueno, es muy diverso México, igual que Colombia y Latinoamérica, ¿no? Hay muchos ambientes en donde los hongueros acuden a recolectar hongos, ¿no? Donde acuden a recolectar hongos, ¿no? Y entonces ellos conocen perfectamente los sitios precisos donde las especies están y saben dónde encontrarlas, ¿no? Me gustaría mucho ahondar en esto, pero no vamos a tener, bueno, no tengo mucho tiempo. Ahí después de que ellos llegan con sus canastas a sus casas, pues los hongos se limpian, ¿no? En esta comunidad, por ejemplo, era muy interesante ver cómo le daban trabajo a niños tan pequeños como esta niña que está en la imagen y que se dedican a limpiar los hongos, ¿no? O se dedicaban a limpiar los hongos para después poderlos vender, ¿no? Esta niña ya era, le daban trabajo en la tienda, ¿no? Y ella se dedicaba a limpiar los hongos, ¿no? Entonces, eso era algo muy interesante. Los hongos se limpian, a veces los hongueros, dependiendo de las localidades, desde que los están recolectando, saben que se van a vender, entonces ellos los limpian, ¿no? Tenemos ahorita un ejemplo en una comunidad que es de origen náhuatl, en donde utilizan a Turbinellus flocosus. Acabo de ir a la comunidad a comprarlo y me lo entregaron completamente limpio, ¿no? Ahorita vamos a ver, y voy a retomar esto más adelante, de la forma en que ellos limpian los hongos para que no provoquen algún malestar gastrointestinal. Pero bueno, esta limpieza la pueden hacer desde el bosque. Desde el bosque se sientan, toman su tiempo para limpiar los hongos y después llegar y
irse directamente a venderlos, ¿no? Esto sucede en algunas comunidades, no en todas, ¿no? Entonces, bueno, aquí están, aquí les muestro cómo se limpian los hongos, ¿no? ¿En qué consiste esta limpieza, ¿no? El manejo que ellos hacen de lo que estaba hablando, pues es muy importante, ¿no? Porque antes de llevar a la venta los hongos, ellos saben que deben de asegurar que haya más hongos para la siguiente temporada o para los siguientes meses, ¿no? Porque también tienen que tener un recurso por la venta de estos organismos. Entonces, algunos ejemplos de las actividades que ellos hacen, pues es golpetear el píleo, por ejemplo, ¿no? Le dan unos pequeños golpes para, con la intención de que las esporas caigan ahí y puedan germinar, ¿no? Ellos no explican todo esto, pero pues ellos dicen que para tirar la semilla, ¿no? Los extraen sin la base, ¿no? Siempre que los hongos son para comer, se le debe de extraer la base. ¿Para qué? Para que la parte inferior del hongo se quede allí y ellos dicen que es la semilla y que eso va a asegurar, si la entierran y la cubren, eso va a asegurar que el siguiente año tengan más hongos, ¿no? Cubren el sitio, por supuesto, donde entierran estas partes de los hongos, estas estructuras, y también, pues, el cubrirlos evita, nosotros sabemos que los micelios se desequen y que, bueno, exista una probabilidad de que los micelios sigan produciendo hongos, ¿no? Entierran muchas veces las estructuras, ¿no? Y estas estructuras tienen una función muy importante y un potencial muy importante para la propagación asexual, lo cual son actividades muy importantes, entre otras que hacen, ¿no? Algunos sitios y estas imágenes muestran algunos sitios y algunas formas en que las personas se detienen para limpiar los hongos en el bosque, ¿no? También cuando realizan sus comidas, ¿no? Cuando hacen espacios, pues, durante los procesos de recolección para la limpieza de estos hongos, ¿no? Los hongueros, desde su casa, algunos de ellos tienen cerca el bosque, ¿no? Hay algunos que en un kilómetro o menos está el bosque, pero hay otros en las regiones montañosas del centro de México, sobre todo, que tienen que pagar el transporte para llegar a los sitios de recolección de hongos, ¿no? Entonces, eso seguramente tiene un impacto en el precio de venta, ¿no? Entonces, es muy importante dar a conocer todo esto para hacer conciencia en la población en general, la población no recolectora, la población consumidora de hongos silvestres comestibles, que conozca todos estos procesos, todos estos detalles de la recolección de los hongos para que los precios que se paguen a los hongueros puedan llegar a ser más justos, ¿no? Porque ellos muchas veces tienen que hacer muchos pagos antes de que lleven a vender los hongos y realmente los dan a precios muy bajos, ¿no? Ahorita los hongos, por ejemplo, un kilo de hongos, los más caros están en 80 pesos el kilo, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente, sumamente barato si nosotros lo comparamos con las horas de trabajo y con todas las actividades relacionadas con la recolección de estos organismos. Además de que también nos están dando productos que son completamente identificados y confiables, la identificación tradicional, pues es algo que sí se ha acumulado a través de los años, es un resultado del conocimiento tradicional y entonces por ello debemos de tener plena confianza en los hongos que nos están vendiendo, en el alimento natural, funcional y que nos va a nutrir y que nos va a dar muchos beneficios en la salud. Y además, que nos va a dar mucha satisfacción al paladar porque son hongos que son completamente seguros para el consumo, ¿no? Hay toda una caracterización de cómo es que los hongueros identifican a los hongos, ¿no? Y es bien sabido que tienen criterios específicos de reconocimiento y que son muy confiables, ¿no? Entonces, debemos de tener mucha confianza en los hongueros. Las personas que comercializan hongos silvestres alimenticios pueden ser mujeres o hombres, pueden ser niñas o personas de diferente edad. También podemos llegar, normalmente encontramos mujeres en los tianguis, en los mercados, pero pues también puede, como ya mencioné, puede haber hombres, ¿no? Puede haber niños también, ¿no? Esto es muy antiguo, ¿no? Esta información. Sin embargo, pues hay familias, ¿no? Que se dedican a la recolección de hongos. Todos los integrantes de la familia se dedican a la recolección de hongos. Incluso los niños dejan de ir a la escuela porque dicen que tienen que ir a la recolección de hongos, ¿no? Entonces, paran sus actividades escolares, aunque hay escuela,
para ir a recolectar hongos, ¿no? Y pues siempre estas bajas en la escuela, en algunas comunidades, pues son en los meses en donde hay más hongos, ¿no? Y pues esto varía dependiendo de la temporada de lluvias. En este caso, la gráfica muestra que en julio, pues fue donde hubo una mayor cantidad de hongos. Sin embargo, esto varía dependiendo de los años. Incluso la temporada puede empezar desde marzo, abril o mayo y hasta septiembre. Es importante mencionar que en México no nada más en la temporada de lluvias hay hongos, ¿no? Sino esto depende del estado. En la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, el boom de los hongos es en noviembre o diciembre con hongos de gran importancia que no se venden en otros sitios, ¿no? Y eso es algo muy importante en donde se están realizando estudios actualmente. Los precios son más altos al inicio de la temporada y al final, al inicio porque pues es cuando apenas empiezan y al final ya se van a acabar, ¿no? Y entonces, aunque son especies distintas, siempre es como muy conocido que en estos momentos de inicio y fin, pues los precios incrementan, ¿no? La cantidad o los precios de los hongos varían, pues dependiendo de su abundancia también, y esto es muy importante, ¿no? A veces los precios en algunas localidades se ven impactados por los precios a donde se llevan a vender los hongos, ¿no? Cuando hay acaparadores, pues eso tiene una gran influencia en las comunidades. Pero cuando las comunidades son las que el comercio es local, pues ellos son los que designan los precios, ¿no? Y esto sí depende más de la abundancia. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la forma de vender los hongos. Puede ser en los tianguis, ¿no? En los tianguis locales. Nosotros le llamamos tianguis a los mercaditos que se ponen el día sábado, el día domingo, los días de plaza, pero también hay mercados establecidos y en los mercados establecidos también hay venta de hongos silvestres, ¿no? Cabe mencionar que siempre se ha caracterizado la venta de los hongos silvestres porque están en los lugares más alejados de los como el principal lugar de comercio, ¿no? Donde se venden las frutas, las verduras, todo esto, allí se vende el cuitlacoche o se vende los champiñones o las setas. Pero los hongos silvestres se venden allá donde se vende el carbón, ¿no? En las zonas más alejadas de donde están las zonas pobres, por decirlo así, ¿no? Ahí es donde tenemos una explosión de hongos que están a la venta, ¿no? Algunos ejemplos de manera rápida les muestro de diferentes partes de México donde se establecen los hongos, en Hidalgo, por ejemplo, ¿no? En el Distrito Federal, en los mercados de Jamaica, en el mercado de Jamaica, la venta de hongos en esos sitios, ¿no? En el mercado de Xochimilco, en la Central de Abastos, también en la Ciudad de México, en Puebla, en Chignahuapan, ¿no? Que es en el centro también, en el centro de México, ¿no? Otra vez en el centro de México, en Puebla, en Hidalgo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En Sardinas, por ejemplo, la venta es a través de Sardinas, en algunos sitios, sobre todo en el sureste de México. Este es en Teapa, me parece que así en Tabasco, ¿no? Como la venta de los hongos. Son algunas imágenes, ¿no? En cubetas también se venden, ¿no? Los hongos y tienen diferentes precios dependiendo de la cantidad y dependiendo de los hongos, por supuesto. También se llegan a vender en lo que nosotros le llamamos cuartillo, en Huejutla, Hidalgo, que es una medida de 5 litros aproximadamente, ¿no? Aquí tenemos a Cantarellus del grupo de Sibarius. Y bueno, algunos de los hongos que podemos encontrar, bueno, ya les había mencionado, bueno, este no es el champiñón, pero ya había mencionado Agaricus campestris, Infundibulisiva ejiva. Estos no son de los hongos más importantes, sin embargo, también pues se venden y son muy apreciados en México. Las escobetas, ¿no? El género Ramaria, pues es un grupo de hongos muy diverso, se vende pues entre, no sé si más adelante tengo una gráfica, pero por ahí hay unas gráficas y Ramaria se encuentra entre las especies más vendidas, no solo en México, sino en Latinoamérica. Hay muchas especies y existen pocos estudios que identifiquen realmente con plenitud todas las especies que son comestibles y que se encuentran a la venta. Hay pocos estudios del género Ramaria desde el punto de vista taxonómico, pero tienen una importancia cultural tremenda, ¿no? Hay diferentes formas para consumirla. Rúzula délica también es un complejo, hay varias especies que se consumen, ¿no? Y que son, también tienen importancia
más de la que nos habíamos imaginado. Amanita del complejo Bassi, bueno, Amanita Bassi del complejo cesárea, boletus, ¿no? Este es boletus rubriceps, ¿no? Son de los hongos que tienen también mucha importancia. Aquí hay una mezcla de hongos, ¿no? Tenemos ahí varios que se encuentran a la venta, se encuentran vendiéndose por montones. Uno de los hongos también muy importante, de las especies más importantes en cuanto a venta de manera local, es el género Eveloma, ¿no? Que se conoce como xolete, también xolete de chamusquina, y que crece al inicio de la temporada de lluvia, sabe delicioso, ¿no? Es un hongo también que tiene importancia para la venta, ¿no? Algunos otros ejemplos, como Hypomyces lactiflorum, que lo conocen como enchilado, ¿no? Y otros nombres, muchos nombres, ¿no? Hay muchas especies de Liophyllum. Liophyllum es también un género bien poco trabajado en México. Necesitamos hacer mucho más estudios taxonómicos para conocer con realidad las especies que tienen importancia alimentaria y comercial, por supuesto. Este es Turbinellus locosus, y pues combinado con ramarias, este hongo es el que les mencionaba al inicio. Las personas lo limpian en la parte inferior y las escamas, porque pues esto ellos saben que si no lo limpian, produce trastornos gastrointestinales y sabe amargo, entonces lo limpian perfectamente antes de consumirlo, y en vez de dar la indicación, hay comunidades que ya lo entregan limpio, antes de venderlo, ¿no? Entonces ellos también hacen ese trabajo adicional antes de vender el hongo, lo limpian completamente para que tengan un hongo seguro o un producto seguro para la venta, ¿no? Que no provoque algún... Sí recomiendan que debe hervirse y ya después prepararse, ¿no? Las rúculas son otro ejemplo de un grupo muy diverso que tiene importancia comercial en México, sobre todo en los bosques de encino, en las comunidades cercanas a los bosques de encino, ¿no? Lactarius salmonicolor, conocido como enchilado, también con gran importancia. Lactarius índigo es conocido como el hongo azul. En este sentido, pues comentan mucho que Lactarius indigo, o bueno, que el hongo azul ya se está desapareciendo, igual que Amanita Bassi, la gente comenta eso, ya no aparece tanto en los mercados. Esquizofilum comune, este se vende más en las zonas tropicales, es un hongo delicioso, también tiene importancia, no en el centro de México, pero sí en el sureste de México, ¿no? En Chiapas, por ejemplo. Algunos otros hongos que son ya más a finales de la temporada, las morquelas o morillas o elotitos, que son pues, no hay un gran aprecio por estas especies, ¿no? Yo diría que Amanita Bassi, boletus, esos son todavía más importantes, ¿no? Pero pues mucha gente llega a venderlos, llega a buscarlos, y por eso la gente se interesa y dice por qué y los empieza a recolectar. Sí hay tradición por su consumo, pero... No es tanta como a nivel internacional, ¿no? Las elvelas, diferentes especies de elvela que se consumen, ¿no? Les dicen obispos, padrecitos, ¿no? Licoperdon, Ustila gomairis, el cuitlacoche, pues tiene importancia medicinal y también importancia comercial, alimentaria. Y bueno, se han hecho diferentes estudios sobre mercados, pero hace falta mucho más estudios de comercialización de hongos en México. Uno de los estudios cuya metodología ha llegado mucho más allá, en donde se hizo un índice para ver la importancia económica de los hongos, es el trabajo realizado por Estrada Martínez y sus colegas, que... pues es un trabajo importante que se realizó en diferentes mercados de la Sierra Nevada, y pues que muestra algunos valores de la importancia que tienen comparando entre las especies y cuáles pues obviamente son las más importantes a nivel comercial, ¿no? En este sentido, pues hace falta hacer más estudios como este, ¿no? Hay otros esfuerzos, ¿no?, que se han realizado, ¿no? El doctor Martínez Carrera pues ha realizado estudios, pero siempre más tendiendo hacia los hongos cultivados, ¿no? Que es otra área mucho más, bueno, igual de importante, pero mucho más, o sea, con características un poco diferentes, ¿no? Pero también es muy importante, ¿no? Bueno, hay diferentes compañías o empresas, como lo mencioné antes,
pues ya se tiene por ahí un catálogo de las empresas grandes o chicas que se dedican a la comercialización de los hongos, ¿no? Por otro lado, pues hay también muchas campañas, ¿no? Ya como para ir concluyendo, hay muchas campañas que no han hecho buena promoción al consumo de los hongos silvestres, ¿no? Hay campañas que lanzaron en algún momento los médicos debido a las intoxicaciones que han ocurrido. Y entonces esto trajo problemas graves en algunas comunidades y en algunos estados, como por ejemplo en Chiapas, que la Secretaría de Salud prohibió la venta de los hongos. Entonces recogían los hongos silvestres de los mercados, ¿no? Entonces los hongueros con todo y sus canastas, bueno, ellos los dejaban, pero las canastas se las llevaban, las almacenaban por ahí y los hongos se echaban a perder, ¿no? Entonces el trabajo de ellos y su ganancia económica se vio afectada, ¿no? Y eso pasa en muchas regiones de México, ¿no? Entonces, pues hay muchas problemáticas relacionadas con esto que tienen que ver con la salud y también con la relación que hace falta entre el sector salud y el sector académico, ¿no? Y los hongueros para poder llegar a acuerdos comunes para poder llevar a cabo un mejor comercialización de los hongos, ¿no? Entonces, hay muchos problemas que hay que atender, ¿no? Entonces, otros aspectos son aspectos socioeconómicos, ¿no? En México, pues hay muchos aspectos históricos que hay que reconocer, ¿no? Pero hay problemas de la tenencia de la tierra, del aprovechamiento forestal, como mencioné al inicio, ¿no? Que pues hay una crisis, ¿no? Y ahí esto ha generado mucho más pobreza de la que había antes, ¿no? Y la población económicamente activa, pues se va a otros sitios que no son las comunidades, se está alejando del bosque, del campo, ¿no? Esto tiene grandes consecuencias y, por supuesto, todo esto impacta mucho a la salud, ¿no? Entonces, recomendamos, pues, que se hagan mucho más estudios en México, ¿no? Que se incluya más a los hongueros en todas estas actividades, que se reconozca su trabajo, porque, pues, hay un gran conocimiento y tienen un potencial enorme para poder mejorar la soberanía alimentaria y, pues, también la salud de los pobladores, ¿no? Pues, no sé si ya me pasé, pero agradezco muchísimo la invitación que me hicieron. Disculpen esto ya estaba ensayado, pero bueno, este detalle con las diapositivas, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si tengan preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias, Adriana, por su excelente presentación. Damos entonces el paso a un par de preguntas. Estamos un poco apretados de tiempo, pero después te invitamos a que te unas en YouTube y continúes interactuando con las otras personas que están preguntando. Entonces, claro, vamos a la primera. Dice Fabiola González, profesora Diana, muchas gracias por la información. ¿Cuál es el impacto ambiental de los bosques en la recolección de los hongos por los llamados hongueros? Ajá. Bueno, lo primero que me viene a la mente es, hay ciertas... cierto manejo, ciertas actividades de manejo tradicional, de manejo in situ, que sí considero que impactan al bosque, ¿no? Los hongueros acostumbran a hacer quemas en el bosque, ¿no? Quemas que tienen muchos beneficios para ellos. Pero, o sea, y entiendo que son, multifactoriales, ¿no? Tienen, por ejemplo, ellos queman con el beneficio de que no haya mucho pasto, mucho pastizal, pues, y entonces ellos puedan caminar de manera segura en el bosque sin que haya muchas víboras, por ejemplo, y no estén en riesgo, ¿no? Pero a la vez, en cierto momento, van a promover que esos mismos pastos crezcan, ¿no? El quemar promueve la generación de más pastos, ¿no? Y su producción. Entonces, eso hace que estén los ambientes propicios para los hongos. Y ciertos hongos se ven promovidos, como Ebeloma, por ejemplo, y otros, en su crecimiento, pues, por estas quemas, ¿no? Entonces, sé que estas quemas son multipropósito y en algunos países son recomendables, ¿no? Pero siempre y cuando se lleve a cabo un cuidado de estas quemas, ¿no? Que sean, que sean monitoreadas, para que no se hagan extensivas, ¿no? Entonces, eso no sucede en México
Y entonces, en muchos casos, pues esta es una generadora, una actividad generadora de un impacto ambiental tremendo por las quemas que ocurren, ¿no? No solo en México, sino en muchos lados, ¿no? Pero estas son generadas, pues no, bueno, por los campesinos, ¿no? Por los hongueros, ¿no? Entonces, esa sería una actividad, ¿no? Que impacta, ¿no? Que sería impactante para el ambiente. Sí. Bueno, es bueno, por el momento. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Dice Cristian Zambrano, ¿nos puedes contar un poco sobre los clientes? ¿Toda la población mexicana compra y consume hongos silvestres o se restringe solo a algunos sectores de la sociedad? Ajá. Bueno, en general sabemos que sí se restringe a unos sectores de la sociedad, básicamente en las zonas rurales. En las ciudades, pues sí hay consumo por los hongos, pero principalmente hongos cultivados. Hay hongos como los que ya mencioné, ¿no? Los cultivados son los que el champiñón, las setas, incluso otros que son comprados en las ciudades en mucho mayor medida que los hongos silvestres. Sin embargo, como mencioné algunos ejemplos de la Ciudad de México, algunos mercados que son centros de abasto, como la Central de Abasto, el mercado de Jamaica, el mercado de la Merced, son centros de acopio de hongos silvestres tremendos, ¿no? Se han hecho estudios por Iris García, hace muchos años hizo un estudio en el centro de México, en los mercados de la Ciudad de México, y ella muestra las especies y las cantidades que se venden en estos mercados, ¿no? También en el mercado de Jamaica, creo que no lo mencioné, el mercado de San Juan, son centros de gran importancia para la comercialización de los hongos. Y entonces hay sectores de la población que van allá. Y es sorprendente que hay sectores como restauranteros, ¿no? Restauranteros que van a esos lugares por los hongos, ¿no? Que ellos ya bien conocen para preparar en sus restaurantes. Hay gente de la misma ciudad, pero que antaño, porque hay mucha migración, ¿no? Entonces, antaño, pues eran de comunidades rurales y que siguen con el gusto por los hongos, ¿no? Y hay cierto sector de la ciudad que sí, pero en muchas ciudades, depende de cuáles, en muchas ciudades, pues, se acostumbra más el consumo de los hongos cultivados. Pero de toda la población, pues, hay poca gente que come hongos, ¿no? Hay poco, aunque somos micófilos, la micofilia está más en el centro de México que en el norte. Sí se consumen hongos y tenemos evidencia, pero en general, nosotros decimos, por ejemplo, en Chihuahua hay muchas evidencias del consumo de los hongos, ¿no? Pero decimos que en el norte son micófobos, ¿no? O sea, y hay, de verdad, ¿no? Hay localidades en que no se han hecho estudios, de otros no se tienen, pues, evidencia de nada, ¿no? Aunque no se hayan hecho estudios, pero no se ven a la venta los hongos, o no hemos ido a ver, ¿no? Pero sí se considera que en el norte no. En el centro es donde se concentra, pues, en el centro y en el sureste. Ahora sabemos con los estudios de Ruan Soto, de Felipe Ruan, que, pues, hay mucha comercialización y mucha cultura por los hongos en el sureste de México, ¿no? Y, pues, en Oaxaca, en Guerrero, en todas estas, hacia el sur también, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, hace falta mucha difusión todavía sobre la importancia nutrimental y funcional de los hongos, ¿no? Para que haya una, pues es una actividad más valorada, ¿no? Y una mejor salud y nutrición de la población. Ajá. Eso podría comentar. Bueno, doctora Adriana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a estar aquí en el segundo coloquio colombiano de micología. Y te invitamos a que entonces ingreses a YouTube y continúes interactuando con las personas que también están haciendo preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. A continuación, sigue la presentación titulada Hongos comestibles de Colombia, una mirada desde la etnomicología hacia su aporte nutricional, realizada por la doctoranda Lina Rocío Dávila, máster en ciencias agrarias y actualmente estudiante de último año de doctorado de la Universidad de Tolima y afiliada al grupo de investigación en productos naturales GIPRONUT. Y el doctor Walter Murillo Arango, licenciado en Biología y Química, también miembro activo del Grupo de Investigación en Productos Naturales GIPRONUT, Universidad del Tolima. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿sí me están escuchando, Mauricio? Qué pena. Sí, te estamos escuchando.
Muy buenas tardes a todos. Como bien lo dijo Mauricio, esta presentación se titula Hongos Comestibles de Colombia, una mirada desde la etnomicología hasta su aporte nutricional. Para iniciar, queremos resaltar una información compilada que realizó la doctora Rocío Peña sobre diferentes especies de hongos usadas por diferentes comunidades indígenas y campesinas en Colombia. En ese documento que ella compila, se destacan que en Colombia hay 30 especies de hongos silvestres, de los cuales están distribuidos en el filo ácido micota, que corresponden a 17 familias y 20 géneros. En este mapa de Colombia podemos observar los diferentes departamentos de los que hace alusión esas 30 especies de hongos silvestres. La lista que ustedes están observando allí solo hace referencia a algunos, no están todos los 30. Sin embargo, es importante destacar que en el departamento de Boyacá se reporta la mayoría de hongos silvestres, en especial porque allí cohabitan diferentes comunidades campesinas que utilizan diferentes hongos silvestres para su consumo diario. Se destacan algunos hongos, como por ejemplo las ramarias, también llamadas comúnmente como manitas, cocas, también lentinos, crinitos, comúnmente conocidos como chitos o parqués, entre otros, como también por ejemplo la undemaciela canaris. Muchos de estos hongos, a pesar de que se reportan en estas regiones o en este departamento de Boyacá, también si uno hace la comparación sobre la diversidad de hongos a nivel de Colombia, también muchos de estos hongos se han reportado en diferentes departamentos. Por ejemplo, para el caso del Tolima también se han reportado especies de lentinus crinitus, auricularias y demás. Y a lo que quiero llegar es que estas especies que aquí se están presentando solo es lo reportado por comunidades indígenas. Sin embargo, también a nivel nacional se han reportado por diversidad esas especies que han tenido un potencial alimentario, bien sea a nivel nacional o internacional, en especial porque muchas especies de estos hongos tienen un potencial nutricional y un valor en cuanto a minerales y demás, también características medicinales altamente reportados. Adicionalmente, se destacan otros hongos utilizados en otras comunidades, como por ejemplo comunidades indígenas como la Huitotos, como por ejemplo especies de lentinos o los paolus, que también son usados por dichas comunidades para su consumo. También se destaca en el departamento de Putumayo especies de Schizophyllum común, y estas especies de Schizophyllum común a veces es muy fácil verlas en los diferentes lugares donde nosotros también estamos. Adicionalmente, en un reporte realizado por el Instituto Alexander von Humboldt en el 2020, realiza una compilación de los diferentes hongos comestibles a nivel de investigación y a nivel de diferentes universidades, es decir, que diferentes instituciones a nivel nacional han realizado diferentes investigaciones, sobre todo en la domesticación de hongos, en especial utilizando diferentes residuos agroindustriales para la obtención de basidiomas y evaluando un poco diferentes parámetros relacionados a esa productividad de esos basidiomas. Adicionalmente, no solo instituciones, se destacan algunas instituciones como la Universidad de Córdoba, la del Bosque, la de Nariño, la del Valle, la Nacional, la Universidad del Tolima, la AFIT, entre otras que ustedes pueden observar ahí, pero también se destacan el Centro Nacional de Investigaciones CAFE, que también ha generado un gran aporte a toda la parte de cultivo, sobre todo de especies comerciales como Pleurotus pulmonaris, Lentinula edodes y otras especies de Pleurotus, evaluando también un poco esa diferenciación entre los diferentes residuos, sobre todo de café, para la obtención de basidiomas. A pesar de que hay una gran información sobre esta parte de investigación y sobre esta parte también de etnomicología, cuando ya uno hace un análisis de toda esa parte del perfil nutricional y conocer como los contenidos tanto de proteína, fibra, minerales y demás de hongos silvestres, pues resulta que es un poco pues triste, si se puede decir así, en el sentido de que nosotros los colombianos conocemos muy poco en ese sentido los hongos que tenemos y los hongos que también manejan nuestras comunidades campesinas.
Se destacan algunas investigaciones donde se dan esos valores o esos porcentajes. En esta primera, en especial, se destacan de hongos comerciales, en donde se destacan contenidos de proteína, fibra, carbohidrato y demás. También un poco para ver cómo está influenciado el sustrato en esos aportes nutricionales de los hongos. En otras investigaciones también realizadas en nuestro grupo de investigación, se ha determinado diferentes perfiles nutricionales de diferentes hongos que sí son silvestres, y un poco también mirando hacia esa parte de domesticación. Este valor tan bajo, tanto en la parte etnomicológica como también en la parte de investigación, pues se debe a muchos procesos, en especial porque el proceso de domesticación, de poder obtener una cepa de un basidioma que se colecta, pues a veces es muy difícil, muy dispendioso, sobre todo por la capacidad tanto del talento humano, de los equipos y demás, para poder realizar esa domesticación. Adicionalmente, se suma que para poder hacer esa domesticación es necesario conocer la parte fisiológica del organismo. Adicionalmente, se le suma que esta parte de los perfiles nutricionales y saber esa composición de ese hongo que se colecta a nivel silvestre o se cultiva, pues también esos exámenes son demasiado costosos. Esos son dos factores que hace que no haya tantos estudios relacionados en este tema. Adicionalmente, es importante mencionar que el realizar este tipo de perfiles nutricionales puede incluso apoyar la parte de comercialización, porque un poco brinda la seguridad al consumidor de saber cuáles son los contenidos tanto de minerales, proteína y fibras, y adicionalmente puede potencializar toda la parte de cultivos silvestres de hongos que se recolectan en una región. En especial, acá nos abordaremos una pregunta fundamental en el sentido de que, bueno, ¿para qué hacer este tipo de análisis de perfiles nutricionales? Y es un poco lo que nos va a contar el doctor Walter, de qué hace que los hongos comestibles sean diferentes a otras fuentes alimentarias. Bueno, muchas gracias, Lina. Bien, pues la pregunta, digamos que responde de cierta manera a, digamos, las demandas que se vienen trazando desde la Organización Mundial de la Salud frente a qué tipos de nutrientes y con qué características debemos nosotros adquirir en la dieta, buscando precisamente pues un balance entre lo que son las ingestas calóricas y obviamente la adquisición de nutrientes de alto valor que vayan obviamente encaminados a prevenir pues todo este esquema de enfermedades crónicas no transmisibles que hoy en día pues aqueja bastante a la población. Hablamos básicamente de pues problemas cardiovasculares, de cáncer, de diabetes y obesidad, que pues están directamente relacionadas con la dieta. En ese sentido, pues sabemos que los hongos tienen un aporte nutricional muy valioso, desde lo que son sus contenidos de proteínas, de carbohidrato, ¿sí? Esencialmente, allí un aporte muy importante de fibra y adicionalmente, pues, otro tipo de sustancias que, pues, tienen un potencial nutracéutico realmente muy valioso. Vamos entonces a revisar en términos generales, digamos, para algunas especies conocidas, cuáles son esos nutrientes que pues realmente resaltan en los hongos frente a otro tipo de fuentes alimenticias. Bien, entendiendo pues obviamente que ninguna fuente alimenticia por sí sola pues va a reunir los requerimientos nutricionales que nosotros demandamos en una dieta. Sin embargo, pues si analizamos los hongos de manera particular, los hongos comestibles, en general los estudios muestran que las especies comestibles tienen pues altos niveles de vitaminas del complejo B. Aquí vemos algunas, como por ejemplo la vitamina B1, para el caso por ejemplo de Agaricus bisporus, que corresponde a 3.61 miligramos por 100 gramos. Estos datos también es importante mencionar que para poder comparar hicimos una estandarización de acuerdo a los resultados que encontramos en esta base de datos,
que parte pues, de los datos recolectados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces vemos que en general pues, los aportes para la vitamina B1, para agaricus, bisporus, lentinus, pleurotus, pues son valores realmente que tienen un aporte significativo a las demandas de la ingesta diaria. En ese caso 23 para agaricus, 24 para lentinus y un 28% para agaricus bucensis. Igualmente, también es de resaltar el caso de la riboflavina. Si ustedes se fijan bien allí en los aportes, vemos que pues esos valores, digamos allí en miligramos por cada 100 gramos de materia seca, corresponden a aportes en este caso entre el 17 para agaricus y para pleurotus un poco más elevados, que están alrededor del 27%. También pues hay otras vitaminas, el ácido pantoténico, pues que no lo tenemos en esta tabla, que igualmente resalta también por su elevado valor. Y sabemos pues que este grupo de vitaminas B es muy importante, ya que pues la mayor parte de ellas están implicadas en muchos, participan como coenzimas en una gran cantidad de procesos metabólicos. Entonces de allí pues su valor biológico. La siguiente, por favor. En el caso de los minerales, podríamos decir que tal vez este es un grupo, digamos, de nutrientes que sobresale bastante en el caso de los hongos. Y cuando partimos, digamos, de análisis proximales de los hongos, encontramos pues, elevados valores de cenizas, lo que obviamente está relacionado con elevados porcentajes de minerales. En este caso, pues tenemos en la tabla una distribución para las mismas especies que acabamos de revisar hace un momento, entre lo que son o podríamos considerar básicamente los macroelementos y en la parte de abajo encontramos los microelementos. En general podemos ver, por ejemplo, para el caso de fósforo, digamos, encontramos valores bastante interesantes. En el caso de agaricus bisporus, 86 miligramos por cada 100 gramos, que corresponde a un 12% del requerimiento diario. Igualmente para lentinula, un 112 que corresponde al 16. El hierro, que sabemos nosotros que pues, es un nutriente, un mineral bastante importante, requerido en la dieta, digamos, de manera muy obligatoria, pues no hace un aporte significativo pues estos que tenemos acá. Sin embargo, pues de resaltar en este caso pleurotus, pleurotus estreatus, que nos aporta aproximadamente un 7%, que realmente resalta este valor. Igualmente, si analizamos, por ejemplo, los porcentajes de ingesta sodio-potasio, que es de saber que los debemos tener muy en cuenta para evitar precisamente enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensión. En general, pues vemos que los hongos comestibles no hacen aportes significativos de sodio, hacen aportes moderados de potasio. Pues en este caso podemos resaltar, por ejemplo, a pleurotus con 420 miligramos por cada 100 gramos, que corresponde a un 9% aproximadamente de los valores demandados en la dieta. Para el caso de agaricus brucensis, un 8%, ¿sí? No son elevados, pero si miramos ya la parte de los micronutrientes, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el selenio, que es un micronutriente que realmente no está, pues digamos, no abunda en la mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos en la dieta, generalmente encontramos deficiencias de este micronutriente, pues vemos allí que estas especies hacen un aporte importante. Agaricus bisporus, un 17% a los aportes de ingesta diaria, y si vamos, por ejemplo, agaricus brucensis, hasta un 34%. Entonces vemos que realmente en una porción, pues digamos que sería realmente modesta en 100 gramos, pues hay unos valores realmente interesantes. Igualmente para zinc, para cobre, que pues como ustedes bien saben, pues todos estos micronutrientes participan como cofactores de muchas enzimas que son realmente pues altamente necesarias para toda nuestra dinámica bioquímica, metabólica y demás. En el caso de, por ejemplo, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, pues vemos valores un poco más elevados, sobre todo para pues, proteínas y carbohidratos. Las proteínas, pues por materia seca, tienen valores que varían bastante, sin embargo, encontramos en términos generales valores que están por encima del 20% y en algunos casos
cercanos al 40% incluso, que pues son comparables con proteínas inclusive o con valores encontrados en proteínas de origen animal. Y aquí precisamente resalta como el tema de la importancia de los hongos en este sentido, vistos como una opción para, como fuente de proteína, precisamente tratando de disminuir el impacto ambiental que tiene el consumo de la proteína animal. Bien, encontramos entonces valores diferenciales como los veíamos para agaricus bisporus, pues valores que pueden estar entre el 30, entre el 24 y el 35% aproximadamente, lentinos con unos valores pues muy elevados, casi inclusive el 60% en este caso. Y pues digamos que para el caso de las grasas sabemos que si los hongos pues no hacen un aporte significativo de grasa, los valores son relativamente bajos. Sin embargo, cuando nos centramos en la composición de esa grasa, pues es importante tener en cuenta cómo se distribuye. Entonces vemos que dentro de esos valores, la mayor parte corresponde a ácidos grasos poliinsaturados, esencialmente pues ácido linoleico y linolénico. Como monoinsaturados encontramos ácido oleico y pues también se encuentra un porcentaje considerable de ácidos grasos saturados. En la mayoría de las especies, pues estos valores pueden variar entre ácidos grasos de 12 a 18 carbonos, que es lo que encontramos. Bien, la proteína pues resalta por ser una proteína de alto valor biológico, que en términos generales para las especies, muchas de las que se han analizado, presentan altos score de aminoácidos esenciales. Podemos verla en la siguiente diapositiva con más detalle. Por ejemplo, recordando que pues, es esencial mirar en una proteína su valor de acuerdo pues, a los scores que demanda la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la OMS, encontramos que, por ejemplo, en cuanto a temas de aminoácidos esenciales como lisina, metionina, cisteína, treonina y triptófano, pues estas proteínas tienen scores inclusive más altos que uno, lo cual indica pues, que son fuente de proteína completa en la mayoría de los casos. Igualmente, cuando hablamos de los valores de digestibilidad verdadera, que es otro parámetro importante a tener en cuenta en la calidad biológica de las proteínas, vemos que pues, estos valores se distribuyen entre aproximadamente un 50 y un 90%, estando obviamente en el rango de otras fuentes alimenticias, como por ejemplo las proteínas que encontramos en el huevo y en los productos lácteos en general. Otro factor importante a tener en cuenta es qué tan biodisponibles son esas proteínas, y allí tal vez es donde, digamos, hay más carencia de estudios frente a lo que pueden aportar las proteínas de los hongos. Sin embargo, pues los estudios que se han hecho demuestran que pues, estamos, digamos, en valores intermedios, como lo ven ustedes allí. Esos valores de biodisponibilidad pueden variar bastante dependiendo de la especie, hasta de un 0.36 a un 0.7%, ¿cierto? Siendo pues obviamente los valores más recomendados por encima de 0.7% para qué tanto se absorben estas proteínas. Pero adicionalmente encontramos una bioactividad interesante en las proteínas presentes en los hongos. Ahí vemos, por ejemplo, proteínas tipo lectina y proteínas inmunomoduladoras, inactivadoras de ribosomas y otras que pues en términos generales vemos que hacen un aporte muy interesante a actividades biológicas de naturaleza anticancerígena, antiproliferativa, pues que realmente son pues muy conocidas para muchas especies de hongos y que pues en este caso pues no solamente este tipo de compuestos lo aportan, y ahí pues digamos tenemos una gran variedad por ese lado, digamos, de funcionalidad interesante. Con la siguiente, entonces, digamos que acá, a pesar de, digamos, toda la gama de componentes funcionales que tienen los hongos, carbohidratos, hablamos de los terpenos, hablamos de compuestos fenólicos, pues en este caso quería traer a colación estos dos compuestos, el glutatión y la ergotioneína. El primero porque pues sabemos que es el antioxidante natural por excelencia, es un antioxidante pues, que utilizamos a nivel celular y que realmente no hay muchos estudios sobre esto. Realmente recabar esta información fue un poco compleja y ahí se encuentra uno con las dificultades que hay inclusive desde el punto de vista analítico para reportar
los niveles de, por ejemplo, este tipo de péptidos para los alimentos y vemos, por ejemplo, que para proteínas o para alimentos, perdón, como las legumbres en general, pues encontramos valores moderados, pero para alimentos inclusive de origen animal prácticamente los valores son indetectables, ¿sí? Y es muy difícil encontrar un alimento que traiga un balance de estos dos. Entonces, pues en este caso, si ustedes se fijan, los hongos tienen valores moderados y altos de estos dos componentes que sabemos que tienen una dinámica dentro digamos, los procesos antioxidantes celulares muy importante. Por ejemplo, para el caso de Pleurotus, 1320 miligramos por kilogramo de glutatión, 1210 de ergotioneína y asimismo podemos de pronto en este caso resaltar a Grifola frondosa, 2410, 1110 y resalta entre todos para el caso de Boleto cedulis, en el caso de la ergotioneína que hace un aporte hasta de 7270 miligramos por kilogramo, eso pues es un valor bastante elevado que resalta bastante. Sin embargo, como les digo, pues ahí tenemos esa dificultad frente a la disparidad que hay entre los métodos y la manera en que se reporta la concentración de este tipo de componentes. Bien, finalmente, y retomando de pronto todo lo que nos mostraba la doctora Adriana en la presentación anterior, está la parte de balancear el componente nutricional frente al componente tóxico. Y allí pues ella nos hablaba de esas dificultades que se presentan y uno de los, digamos así, factores que está más relacionado con esto pues es la concentración de metales, además pues de otros factores antinutricionales y tóxicos que pueden existir. Tal vez los metales vienen jugando un papel muy importante en este aspecto debido pues a la contaminación, a la dinámica de movimiento de este tipo de, sobre todo, metales pesados. Hablamos de mercurio, de plomo, de cadmio, que pues sabemos los hongos concentran este tipo de metales y estudios pues han demostrado que pues con estas dinámicas de contaminación y demás, los ambientes naturales donde ellos se recolectan y los sustratos donde los podemos colectar pueden ser entonces una fuente para que los hongos pues tomen este tipo de sustancias y pues puedan eventualmente convertirse en un riesgo. Por lo tanto, pues hay que empezar a trabajar un poco más en estos temas. Y bueno, y dejamos a Lina para que concluya con esta presentación. Lina, no te escuchamos. Ahora sí. Bueno, a manera de perspectivas y retos, lo que se propone es un poco también lo que decía la doctora Adriana de cómo podemos asociar esos conocimientos tradicionales con esos conocimientos científicos que a la final van a ser importantes para poder saber cómo estamos a nivel de hongos comestibles, poder saber todos estos perfiles nutricionales que estén acompañados también de toda esta parte mineral. Y el conocer este tipo de asociaciones también va a permitir determinar ese potencial nutricional de hongos silvestres para poder no solo generar aportes en la diversidad de la funga, sino también en la diversidad de hongos comestibles que puede tener Colombia. Al conocer también ese potencial de hongos comestibles, pues un poco también estamos cumpliendo el objetivo de mirar que este tipo de hongos se puedan incluir dentro de la ingesta diaria y que a la final pueda aportar a los objetivos de seguridad alimentaria y que también se puedan comercializar. Esto es importante que también desde las universidades, los centros de investigación y demás que se están trabajando en estos temas de cultivo, pues hagamos una apropiación social y transferencia de conocimientos para poder conocer a nivel de Colombia cómo es que nuestras comunidades manejan este tipo de recursos fúngicos, cómo los consumen, ver el tipo de comercialización y también apoyar desde la universidad este tipo de estrategias que van encaminadas a conocer toda la funga y todo el potencial comestible que tienen los hongos en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Lina y doctor Walter por la excelente presentación. Entonces, vamos a dar paso a una preguntita. Estamos extremadamente
atrasados, pero no se preocupen. Hay muchas más preguntas que se realizaron a través del chat en YouTube. Después los invitamos a que ingresen allá y continúen interactuando con las personas. Sandra nos dice, ¿estos hongos listados con tanta proteína son cultivados y conseguidos comercialmente fácil? ¿Entran los champiñones blancos comunes o shiitake, como shiitake y portobello? Sí, de hecho, en lo que el doctor Walter les estaba mostrando de los contenidos de proteína, las cuatro especies corresponden a los champiñones, al portobello y al shiitake, solo que pues ahí tenían los nombres científicos, pero eso corresponden a los valores que están en esa página, sobre todo los valores de la USD, y corresponden a todos esos perfiles nutricionales que ya se han caracterizado de esos hongos. Entonces, sí, de hecho, incluso uno a nivel también silvestre puede encontrar hongos que tienen una cantidad de alta de proteína, solo que no conocemos estos perfiles por los desafíos y retos que yo les mencionaba de que estos análisis a veces son muy costosos, pero yo creo que también es el reto de desde las universidades y desde los centros de investigación poder realizar este tipo de caracterizaciones a nivel nutricional. Bueno, muchas gracias Lina y Walter. Entonces los invitamos a que continúen en YouTube y sigan interactuando con las personas que realizaron preguntas. Tenemos varias. Ok. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. A continuación, entonces, damos por finalizada la parte del nodo de etnomicología. Sin duda, la etnomicología en Colombia y en Latinoamérica es un campo de conocimiento inmenso y que requiere muchos estudios. Tiene muchas proyecciones en Colombia desde el punto de vista comercial, pero también desde el conocimiento tradicional. Entonces, deseamos que esta pequeña muestra que nosotros hicimos con nuestros invitados los haya inspirado para dar continuidad a diferentes líneas de investigación, pero también para que se motiven y se unan a nuestra asociación y hagan parte de este mundo increíble en este nodo académico. A continuación, entonces, ingresamos a la sección de Educación y Apropiación Social del Conocimiento, quienes nos han preparado un conversatorio que va a ser moderado por Valerie Sainz Moncaliano. Ella es médica, magíster en microbiología y actualmente está realizando su doctorado en ciencias biológicas en la Universidad de los Andes. El conversatorio está titulado Estado actual del conocimiento de los hongos en educación media y contará con la participación de la doctora Ginette Adriana Calderón, profesora Jessica Perdomo y la estudiante Alba Luz Camargo. Bienvenidas. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Y gracias a nuestras invitadas por aceptar esta invitación también. Y a todos los que nos están oyendo de colegios, diferentes compañeros y demás que han aceptado estar acá con nosotros hoy en el nodo. Para nosotros como nodo es supremamente importante la apropiación social y el conocimiento. Específicamente, nuestro objetivo es el de poder llevar a diferentes niveles el conocimiento de los hongos, y esto incluye el nivel de los niveles de educación primaria, preescolar, la educación media y, por supuesto, la educación universitaria. Es por esto que hemos creado este nodo, y para ello invitamos a Jessica, a Ginette y Alma, que nos van a compartir con nosotros todo lo relacionado con sus proyectos, y asimismo invitamos a diferentes estudiantes de diferentes regiones del país a que nos contestaran la pregunta sobre qué eran los hongos para ellos, y vamos a compartir con ustedes esa información también. Van a oír cómo los diferentes estudiantes definen qué es un hongo, y pues fue nuestra forma como de acercarnos a qué hay en el momento y qué se sabe de este conocimiento. Entonces, para comenzar y no darles más tregua a esto, quisiera presentar a Ginette. Ginette es licenciada en Biología de la Universidad Distrital. Es profesora de Biología y Química del Colegio Claretiano de Bosa en Jornada de la Tarde, y tuvo un proyecto con sexto grado en el 2019. Jessica es magíster en Gestión Ambiental, es instructora del SENA y además es estudiante y pues coordinó un proyecto también, y nos acompaña con su estudiante, que es Alma,
Alma Luz Camargo, que es estudiante de grado 11 de la institución educativa Pedro Castro Monsalvo. Entonces, pues no sé, Ginette, si quisieras comenzar contándonos en qué consistió tu proyecto. Yo tengo algunas diapositivas que tú quieres compartir, entonces. Claro que sí, muy buenas tardes. Ok, listo, muy buenas tardes para todos. Bueno, pues comentarles mi experiencia acerca de un proyecto que realizamos con chicos en grado sexto el año 2019 en el Colegio Claretiano de Bosa en la jornada tarde. Entonces, Valery, si gustas, por favor, no sé, no estoy visualizando las diapositivas. Por supuesto, creo que ahí ya sería, espérate a ver. Ok. Ahí las están... Si quieres, venos contando mientras... Okay, listo, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, nosotros en el Colegio Claretiano manejamos el modelo holístico transformador. Este modelo fue nuestra base para llevar a cabo el proyecto. Y pues, ¿por qué lo tuvimos en cuenta? Porque el modelo holístico transformador busca precisamente construir el conocimiento a partir de los intereses del estudiante para formarlo integralmente y asimismo, pues transformar su realidad social y cultural. ¿Cuáles dimensiones tuvimos en cuenta? Pues tuvimos la dimensión biopsicosocial, que permite socializar lo aprendido. Tuvimos en cuenta también la dimensión cognitiva, que permite que los chicos argumenten y propongan, ¿sí? También tuvimos en cuenta la parte de la dimensión científica y la dimensión metodológica. Así podemos desarrollar pues, la parte de aptitudes y actitudes hacia la investigación. Tuvimos tres fases durante este proyecto. La primera fase fue de diagnóstico, de saber qué los chicos pensaban acerca de los hongos y pues, oh sorpresa, que ellos los catalogaban como plantas. Entonces, desde allí empezamos a trabajar, hicimos diversas charlas, se hizo una capacitación en donde se mostraron a los chicos varios videos sobre el cultivo de los hongos y pues ellos eligieron la orellana para hacer su proyecto. Posteriormente, se trabajó la parte de siembra y cultivo y esto fue en las instalaciones del colegio y pues en este proceso pues se presentaron como dificultades pequeñas, pero lo interesante es que los chicos a cualquier dificultad proponían algo. Por ejemplo, ¿cómo hacer para que no se contaminaran los cultivos? Ellos dijeron, bueno, profe, pues coloquemos velas, limpiemos con alcohol, limpiemos con hipoclorito. Incluso en su indumentaria tenían guantes, tenían tapabocas. Y pues para el momento de la incubación de su cultivo, crearon como pequeños cuarticos para los hongos, como lo hicieron con unas cajas que limpiaron previamente y las forraron. Ya después de hacer todo el proceso, lograron la fructificación, es decir, que se formó el cuerpo fructífero, la seta, y ya al finalizar, la tercera fase fue la socialización en algo que denominamos en la institución como el encuentro pedagógico claretiano, que, pues en el cual ellos demostraron y mencionaron que pues los hongos definitivamente no eran plantas, que incluso utilizaron términos como que son heterótrofos, no son autótrofos. También mencionaron que pues esto servía como microempresa para un futuro. Entonces fue una experiencia bastante, bastante enriquecedora. Potenciamos la competencia de indagación, de explicación de fenómenos y pues, pues quería compartirles esta experiencia muy bonita para que asimismo pues ustedes se motiven para trabajar este tema tan apasionante como es el de los hongos en sus instituciones. Muchas gracias. Gracias, Ginette. Interesante y muy inspirador tu proyecto. Espero que así también se inspiren muchos otros a realizar proyectos. Y continuando entonces, pues quisiera que Jessica y ahora Luz, Alma Luz, nos contaran un poco en qué consistió su proyecto y brevemente pues nos cuenten y compartan con nosotros esa experiencia.
Hola Valerie, ¿cómo estás? Hola Ginette, Alma. Bueno, les cuento sobre nuestro proyecto, enamoradas pues de todo lo que vivimos. De forma corta, básicamente nosotros buscábamos era promover la soberanía alimentaria como primera parte. Todo esto consistía en que los estudiantes sembraran alimentos como tomate, pimentón, alimentos que digamos les sirvieran a las personas a diario, ¿sí? Entonces esta primera parte básicamente era eso, los estudiantes los sembraban, las cuidaban, las protegían y al final las separaban y hacíamos el respectivo trueque. ¿Qué consistía el trueque? En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el trueque consistía en que los diferentes estudiantes elegían vecinos, amigos, familiares, ¿cierto? Hacían el intercambio de su plantica de tomate, de su plantica de ají, de pimentón, ¿sí? La intercambiaban por otra planta o un alimento perecedero, ¿sí? Todo esto incentivaba, digamos, la soberanía alimentaria porque las personas empezaban a ser dueñas, ¿sí? Empezaban a conocer cómo era que se plantaban los alimentos, ¿cierto? Y además se establecían lazos entre ellos, ¿cierto? Entonces estos vecinos amigos empezaban a crear una comunidad entera, ¿cierto? Que se estaban apoyando a raíz, pues, de la pandemia. Entonces puede que sea una plantica que les sirva para ellos seguir sembrando poco a poco y enamorarse de seguir cultivando sus alimentos en casa, ¿cierto? Pero también les servían a los estudiantes porque muchos de ellos pues también surgían o también tenían diferentes necesidades. Entonces al entregar su planta, pues la persona o le entregaba otra planta o le entregaba un alimento o algún elemento de aseo, ¿sí? Entonces esta era la primera parte. La segunda parte, que está en la siguiente diapositiva, ya era lo que tenía que ver con los hongos formadores de micorrizas. Entonces, en esa segunda parte, los estudiantes aprendían dos cosas. Primero, producción de micorrizas y aprendían lo clave que son las micorrizas en el medio ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Ellos establecían cultivos trampa a partir de maíz. Estos son incluso tres de los productos de los cultivos trampa de los estudiantes Carlos, Faber y la estudiante Alma. En ellos encontramos ya el producto final, ya después de haber entrado las plantas en estrés, ¿sí? Y a partir de este, los estudiantes empezaban otro proceso muy interesante, que es el que les va a explicar mi estudiante Alma, ¿sí? Pero este proceso de la producción de micorrizas no solo se les servía para estas dos cosas, sino que también muchos de ellos se han incentivado en la parte del emprendimiento. ¿Por qué? Porque ellos saben que muchos, digamos, este producto final puede servirles para, como les dije, pues ejercer su proceso de emprendimiento, pero también le sirve para dar soluciones a problemáticas ambientales, ya que estos estudiantes hacen parte de técnico de manejo ambiental y técnico de manejo integral de residuos sólidos. Todo esto a su vez mientras están dando, concluyendo su técnico, su bachillerato. Continúa Alma, por favor. Vale, muy buenas tardes. Lo que les quiero compartir el día de hoy fue mi experiencia trabajando con el proyecto dirigido por la docente Jessica Perdomo. Este proyecto realizado a mediados del año 2020, lo iniciamos con una esterilización del suelo, un proceso que fue muy fácil de aplicar en casa, que consistía en poner a exposición del sol el suelo. Este fue el inicio de nuestro proceso. En realidad, este proceso, lo que más pude aprender y compartir fue el apoyo de mi familia. En esta fotografía vemos que hay una diferencia en la extensión del suelo entre las plantas que tenía micorrizas y el cual no la tenía. Esta fase consistió en, fue un reto que nos puso la profesora y era, bueno, ya hicimos los cultivos, vamos a ver qué conseguimos cuando aplicamos estas micorrizas a la realidad. Y en este caso yo sembré semillas de tomate en dos plantas, una que tuviera las micorrizas que producimos y otra que no las tuviese. Podemos ver que en la planta de la mano derecha hay una extensión del suelo y era como más pastosa la textura y también irradiaba una vitalidad que la que no tenía micorrizas, pues podemos observar. En esta fase del proyecto también tuve la oportunidad de ver las diferencias que tiene una planta con micorrizas y las que no, los nutrientes que esta puede aportar también en cuanto a la forma que toma el tallo, al cómo resiste la humedad. Son características que fuimos aprendiendo quienes hicimos parte de este proceso. También puedo compartirles que a pesar de las dificultades por la emergencia sanitaria en la que nos encontrábamos el año anterior,
todas las personas que hicieron parte de este proceso tuvieron la voluntad, el amor, y también diría que eso nos enseñó a todos los que hicimos parte de ese proceso responsabilidad ambiental, porque desde el primer instante con el proceso de esterilización del suelo tuvimos que estar pendientes de que no estuvieras expuestos a la lluvia, de que los animales en casa no se tropezaran con él. Fue un proceso que en realidad hasta el día de hoy puedo ver los resultados, y creo que fue el ingreso a este mundo de los hongos que en la educación básica, en la educación media, que es en la que me encuentro yo, pude apreciar. Siguiente diapositiva, por favor. Acá en esta diapositiva también puedo compartirles algunas de los resultados y de las evidencias fotográficas que pude capturar en el desarrollo del proyecto. Pude ver también diferencias apreciables en el tamaño de las hojas. Cuando sometí a las plantas a la humedad, también hubo una diferencia en cuanto a la resistencia que tuvieron las plantas que poseían las micorrizas. Las plantas de tomate que no tuvieron micorrizas, lo primero que vi fue la dificultad a resistir la humedad. Las raíces estaban oscureciéndose, estaban debilitándose. Esto que no ocurrió con la planta de micorrizas. Entonces, estos serían como los resultados, como las evidencias de nuestra primera experiencia con los hongos. Y finalizar animándolos a todos los jóvenes que se animen a trabajar con los aliados secretos de las plantas, que serían los micorrizas, y inicien con este proceso tan lindo que tuve la oportunidad de vivir. Muchas gracias. Gracias, Alma, por compartirnos tu experiencia y por ese mensaje final. Ahora quisiera que me contestaran una pregunta que creo que todos nos hacemos en ciencia, y es, ¿qué las motivó a hacer este proyecto? La que quiera comenzar estaría bien. No sé si Ginette, ¿quieres comenzar tú para ir como en el orden? Ok, ¿qué listo. Te motivó? Bueno, ¿qué me motivó? Yo creo que desde que empecé pues mis estudios universitarios siempre quise llevar a cabo un proyecto de este tipo con los estudiantes. Y al ver que se presentó la oportunidad con este grupo de chicos de grado sexto, fue una motivación aún más de querer trabajar con ellos este mundo de los hongos. Fue una motivación muy, muy grande saber que los chicos tenían esa curiosidad, ese deseo de aprender, lo que impulsó que se llevara a cabo el proyecto. Y para ti, Jessica, ¿cuál es la motivación? Bueno, nuestra motivación surge sobre todo a partir como de la pandemia. Entonces, normalmente cuando desarrollamos el técnico de manejo ambiental o manejo integral de residuos sólidos en el SENA, desarrollamos unos proyectos que ya están establecidos hace bastantes años. Entonces, llega este proceso, digamos que llega esta capacidad de cambio, ¿cierto? Porque pues tenemos que modificar todo a raíz de la virtualidad. Entonces, es ahí donde empiezo a pensar cómo a partir de un proyecto yo también puedo empoderar a mis estudiantes y enseñarles que ellos están en la capacidad de establecer herramientas, ejecutarlas y entender que sí se puede. Entonces, es ahí pues donde sale todo este proceso de la soberanía alimentaria, de la producción de micorrizas, que esta producción de micorrizas, como les he dicho antes, no solo les servía a ellos para entender, digamos, cómo producirlas, sino también cómo las micorrizas o cómo los hongos son de importantes en el medio ambiente, ¿cierto? Y adicional a eso, pues, mirar cómo, digamos, pueden abarcar soluciones a problemáticas ambientales o de la comunidad en general a partir de su técnico, ¿sí? No es que solo estudien a veces un técnico por estudiarlo o por complementar su bachillerato, sino que realmente entiendan que ellos también están en la capacidad de una resolución de problemas, de una capacidad de cambio. Básicamente fue todo eso lo que motivó diseñar el proyecto. Gracias, Ginette, por compartir. Creo que es la motivación de los profesores de poder llevar un paso más adelante siempre a los estudiantes. Y en ese sentido, Alma, entonces, ¿cuál sería tu motivación para ingresar a este proyecto? Bueno, yo al hacer parte del técnico de manejo ambiental, creo que la motivación inicial que tuve al hacer parte de este proyecto fue, quería descubrir muchas cosas. Creo que todos los que participamos teníamos mucha ansia de descubrir
qué podíamos hacer con el conocimiento que estábamos recibiendo y también pasar de una concepción teórica a una realidad. Es decir, lo que estoy aprendiendo me sirve para el día de mañana hacer algo, hacer un cambio en la generación en la que estamos viviendo. Y también, como decía la profesora, creo que empoderar a las juventudes con conocimiento y sobre todo ambiental y de hongos fue la motivación que yo tuve al momento de hacer parte de este proyecto. Y también porque a medida que iba aprendiendo sobre lo de micorrizas y todo ello, lo iba compartiendo. Y eso de poder compartir con mi familia lo que iba aprendiendo y con mis compañeros también fue lo que me motivó a ser parte de él. Gracias, Alma. Creo que tu motivación de tener una nueva generación y ojalá esa generación que conozca de hongos es la que nos lleva a hacer este nodo y es la que nos ha fortalecido como grupo para pensar que el conocimiento de los hongos es para todos y que debe llegar para todos. Ahora hay una pregunta que uno siempre se hace cuando hace un proyecto y cuando hace ciencia y es, bueno, hay unos retos y los retos a veces son difíciles de afrontar y aparecen en el momento en que uno va haciendo los proyectos. Uno puede tener como algunas ideas de lo que va a pasar, pero solo hasta que está ahí es que encuentra el verdadero reto. Entonces, en ese sentido, Ginette, ¿cuáles serían los retos? Y de pronto, ya ahora que tenemos resuelto el problema técnico de tus diapositivas, no sé si quisieras junto con tus diapositivas contarnos esos retos o compartirnos los retos. Entonces, ¿cuáles fueron los retos que afrontaron? Bueno, claro que sí. Pues uno de los retos principalmente fue lograr los objetivos. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva, mantener pues el modelo pedagógico, cumplirlo y tomar esas dimensiones también fue un reto porque sinceramente no conocía el modelo, ¿sí? No lo conocía, entonces fue afrontar y conocer de ese modelo, aprender junto con los estudiantes en qué se basaba, también fue un reto. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, los objetivos, lograr los objetivos, realmente despertar la motivación hacia las ciencias naturales, la curiosidad, y pues también uno de los retos era quitar ese paradigma, entre comillas, de que los hongos son plantas. Muchas personas tienen esta concepción y pues los chicos lo tenían. Siguiente, por favor. Bueno, acá pues las fases que les comenté. Siguiente. Bien, entonces pues ahí en pantalla ustedes están observando pues esas concepciones que tenían los chicos antes de iniciar el proyecto. Entonces vemos que el reto era pues de pronto no imponer que un concepto, sino que ellos llegaran a ese concepto sin tener que decirles, bueno, es esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la imagen del típico hongo para ellos era el de Mario Bros o la manita muscaria. Entonces pues como que tratar de buscar que ellos fueran más allá. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, pues ahí está la parte de la consulta, la capacitación. Siguiente. La socialización que les comentaba con los tres grupos, los 106 estudiantes. Llegar a los 106 estudiantes fue un reto bastante grande. Interesarlos a todos por esto de los hongos fue un reto que pues cumplimos, pero fue bastante, bastante duro llegar a esto. Siguiente. Bueno, nosotros utilizamos un diario de campo, entonces pues estas son como algunas evidencias de los apuntes que tomaban los chicos. Y también aquí se ve otro reto y es que para ellos era complicado seguir en cierto punto instrucciones, entonces también eso fue un reto para el proyecto. Siguiente, por favor. Y pues la cuestión de la asepsia, de la higiene y evitar que los cultivos se nos contaminaran fue un reto, pero pues del 100% podría atreverme a decir que el 90% de los cultivos no se contaminaron, entonces fue algo bueno. Bien, entonces pues ahí hay más imágenes del proceso, de cómo los chicos hicieron esta siembra. Más abajo pues en las siguientes imágenes vemos pues la parte de la incubación y cómo pues se logró pues llegar a los cuerpos fructíferos. Ahí pueden seguir pues observando cómo fue todo el proceso.
Siguiente. Vemos aquí los cuerpos fructíferos, las setas de sus cultivos y pues cómo fue la socialización de lo aprendido a partir de unas fichas que se dieron a conocer en el encuentro pedagógico, que también fue un reto llegar a toda la comunidad educativa y a la comunidad que pues vive cerca a la institución. Esos serían pues los retos en los que nos enfrentamos durante este proyecto. Gracias, Ginette, por compartirlos y por mostrarnos todo el proceso que llevó a llevar a cabo este proyecto. Y Alma, para ti como estudiante, ¿cuál fue ese reto que, con el que mayor te enfrentaste? Listo. El reto, en realidad, diría que todos conocemos que el año pasado fueron muchísimas dificultades, aprender desde casa, no poder experimentar ese seguimiento con la docente, sino tener tú mismo que ponerte a prueba, estar tú dispuesto a estar pendiente de tu proceso, a estar dispuesto a lo que estás aprendiendo. También diría que otras de las dificultades que presenté durante este proyecto estuvieron relacionadas con que hubo etapas en las que uno, o en mi caso particular, yo me emocionaba porque quería ver resultados y era un poco impaciente en cuanto a los resultados. Yo quería ver resultados y cuando veía que no aparecían, pues como que me desmotivaba. Y también hay que aprender que hay que ser paciente con los procesos, con lo de los microrizas. Tuve que esperar para ver los resultados, pero sí pude ver las comparaciones. Entonces ese desespero creo que fue una de las dificultades porque yo decía, ay, no se ve, no aparece. O sea que no, pero sí pasaba, pero tenía que ser más paciente. Esa fue una de las dificultades también. Gracias, Alma. Sí, la paciencia es una de las tantas cualidades que se desarrollan en la ciencia. Sí. Muchas gracias. Bueno, y quisiera saber entonces, para ustedes, ¿cuáles consideran ustedes desde cada uno de sus proyectos que son los principales logros que obtuvo cada uno de sus proyectos? No sé, Jessica, si quieres comenzar esta vez tú. Dale, Valeri, gracias. Bueno, dentro de los principales como logros que se obtuvo, básicamente es como romper todos los retos que veníamos hablando o que acabo de hablar Alma. O sea, la ansiedad de los estudiantes es una cosa loca y eso digamos sumado a los, digamos a las diferentes condiciones que se dan en cada casa, por ejemplo los animales, o sea que lograran ellos la producción de sus micorrizas al final fue grande. Lo segundo es que digamos que ellos estuvieran en la capacidad de desarrollar una herramienta, una propuesta, ejecutarla y concluir que realmente ellos sí son capaces de desarrollar o de estar en una capacidad de resolución de problemas, yo creo que fue uno de los principales logros, ¿sí? Y para mí básicamente son eso, o sea, romper pues digamos este paradigma de la virtualidad y dentro de todo tener digamos como un pedacito de nuestra formación en casa de ellos, porque todos ellos tenían como un pedacito de todos nosotros en casa, ¿sí? Y para mí básicamente esos fueron los principales logros. Sí. Gracias, Jessica. Ginette, para ti, ¿los principales logros? Bueno, los principales logros, uno, que los estudiantes de verdad reconocieran a los hongos como un reino y que no pertenecen a las plantas, eso por un lado. Otro logro, vincular a las familias en el proyecto. Nos dimos cuenta en el momento de la socialización que los acudientes de los estudiantes pues se acercaban y decían, profe, yo estuve ahí con mi hijo, con mi hija, todo el tiempo aprendí muchísimo de los hongos, no tenía ni idea cómo crecían, cómo se reproducían. Eso fue algo bastante satisfactorio y poder de verdad generar esa motivación. Hoy en día yo estoy trabajando con ellos en grado octavo y ellos recuerdan con mucho agrado y con mucho afecto este proyecto y dicen, pues realmente aprendí, realmente me interesan los hongos, quiero saber más de ellos, profe, ¿cuándo vamos a hacer otro proyecto más? Entonces esos fueron los logros que yo resalto de esta experiencia. Muchas gracias. Y Alma, ¿para ti el principal logro de este proyecto? El principal logro para mí de este proyecto, recuerdo que antes de iniciar este proyecto, siento que no recibí esa guía sobre el reino hongo como lo recibí con este proyecto.
creo que a veces la educación falla en ofrecernos esto como tuve la oportunidad de recibirlo y me siento totalmente agradecida por poder experimentarlo en ese momento. El principal logro también contaría que a partir de él fue que me comencé a sentir motivada a conocer del mundo de la micología. A partir de ahí me comenzó a interesar, bueno, ¿y para qué otros utilizan los hongos? ¿En qué puedo aplicarlo en la realidad? Ya hasta me gusta ver charlas, buscar conversatorios de qué hacen con los hongos. Entonces, creo que se fue, lograr eso en, no solo en mí, sino en muchos otros jóvenes, es un gran logro y es algo que es muy difícil de conseguir. Y al igual que dice la profesora Ginette, yo personalmente, hasta que no inicié este proceso, yo no sabía qué eran los hongos, ni cómo describirlos en mis propias palabras. Entonces, estoy muy agradecida por eso y eso fue lo que creo que logramos a través de eso. Gracias, Alma. Y hoy estás en un coloquio. Entonces, en este momento quisiera compartir con ustedes unos videos donde algunos de los estudiantes cuentan su experiencia y donde también están unidas las respuestas que nos dieron varios estudiantes del país acerca de qué saben de los hongos o para que ellos qué son los hongos. Entonces, a continuación vamos a verlos. De cuando nos presentaron las imágenes, hicimos un video y también podemos, con este material podemos saber cómo hacer microempresas con proyectos como este y con esto nos dio experiencia que los hongos son otro tipo de trabajo y sé que se puede trabajar desde un colegio, está en la casa, trabajo pues muy chévere para mí. Y para los estudiantes que ojalá tengan esta misma perspectiva de un punto de vista, gracias. Ya que vi crecer un hongo, antes creía que era una planta, pero resulta que no. Me pareció más interesante el movimiento de planta. Bueno, creo que hay como alguna falla que no nos permite ver. Mientras la resolvemos. Como y con este nos dio experiencia, que los hongos son otro tipo de trabajo, y sé que se puede trabajar desde un colegio, está en la casa, trabajo pues muy chévere para mí, y para los estudiantes que ojalá tengan esta misma perspectiva de un punto de vista, gracias. Ya que vi crecer un hongo, antes creía que era una planta, pero resulta que no. Me pareció más interesante el movimiento de planta, porque era con sus plantas y etc. Pues para mí la experiencia fue muy chévere. Más que todo cuando las setas están creciendo, uno ya siente satisfacción porque sabe que el trabajo que hizo antes dio resultado. Fue muy chévere saber que pues, antes yo pensaba que un hongo era más algo que descomponía de una planta y no iba más allá. Ahora que hicimos este proyecto, siento más interés. Muy bien, entonces eso dicen nuestros estudiantes. Buen día, mi nombre es Nicole Gómez de la Institución Educativa Raíces del Futuro. Les contaré sobre los conocimientos que tengo acerca de los hongos. Los hongos son organismos que pertenecen al reino fungi o al reino de los hongos. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Estos los podemos encontrar en diferentes zonas y hábitats del planeta y son muy importantes para el desarrollo correcto de diferentes ecosistemas, especialmente el ecosistema de los bosques. Estos organismos son muy variados y tienen distintas formas. Podemos encontrarlos en diferentes elementos e incluso en nuestra comida. Este es el caso de la levadura.
Muchos son muy malos para la salud humana y la de los animales, pues son venenosos, pero muchos otros no lo son. Tienen distintas funciones y muy importantes, pero una de las más importantes es su función de organismos descomponedores. Considero que son organismos muy interesantes y sería maravilloso poder aprender más sobre ellos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Pardo Guzmán. Vengo del colegio Inés Luis López de Mesa. Hoy les voy a decir lo que sé de los hongos. Los hongos vienen del reino hongo. Y también sé que los hongos algunos sirven para comer, por ejemplo, los champiñones. También hay hongos que te pueden dar veneno y pueden morir. Algunos viven en el río, a la orilla del río, al bosque o al pantano de al lado. Chao. Buenas tardes, mi nombre es José Alejandro Saavedra Saavedra y estudio en el Colegio San Luis Gonzaga de Girón. Lo que yo creo de los hongos es un organismo inmóvil, o sea, no se mueve. Se alimenta de los restos que dejan otros animales, otros seres vivos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Juliana Enríquez Cáceres, del grado décimo, estudiante del Colegio Técnico Vicente Suero, ubicado en Florida Blanca. Bueno, ¿qué sé acerca de los hongos? Los hongos son organismos que hacen parte de un reino propio, diferente al vegetal y al animal. Están en todos lados, son parte del ecosistema, ayuda a equilibrarlos y pues hay muchos tipos de hongos. Algunos son malos para los animales, plantas, humanos y en cambio hay otros que sirven para comidas y son beneficiosos. Bueno, esto es lo que dicen los estudiantes que saben de los hongos y diferentes videos llegaron. Entenderán ustedes que por tiempo y demás, pues no los incluimos a todos, pero en la página de la asociación pronto encontrarán estos videos para que los vean y compartamos también lo que saben los estudiantes de los hongos. Para cerrar un poco y pues dar un poco tiempo también para preguntas que seguro nuestro público tiene, quisiera que, ¿cómo se imaginarían ustedes que sería la educación para que mejore la educación en hongos en Colombia? ¿Qué creen ustedes que debemos implementar? No sé quién. Bueno, yo pienso que los currículos, las mallas, pues de los temas, ¿sí? Que se implementan pues en cada institución deben ser más flexibles y deben ser acorde a los intereses de los estudiantes. Creería yo que también pues en la dinámica educativa se debe abrir la opción para fortalecer proyectos, ¿sí? Que no solamente esté como que tengo que dar este tema y tengo que cumplir con el tema del periodo que estoy dando porque si no me voy a atrasar en el año. Entonces, sí es importante hacer más flexible el currículo y que sea más integrador y no tan sesgado y que pues los hongos sí tengan un gran reconocimiento porque a veces pues cuando se da el tema del reino de la naturaleza o dominios o clasificación taxonómica es muy poco el tiempo para ahondar en ellos. Muchas gracias, Ginette. Jessica, ¿qué crees tú que se debe hacer para que la educación en los hongos o relacionada con los hongos mejore en el país? Yo considero que se le debería dar más oportunidades también a los chicos para que ellos, digamos, estén en la capacidad de fortalecer proyectos. Pero como decía, por ejemplo, Ginette, reducir también la carga académica, porque es que no hacemos nada que se les establezca proyectos, se les dé la oportunidad de hacerlos y aún así tengan una carga académica gigante, porque es que eso también fue una de las problemáticas que tuvimos el año pasado y este, ¿sí? O sea, este proyecto lo están desarrollando muchos estudiantes a lo largo de todo el departamento del Cesar. Y toda la problemática está relacionada también con la carga académica, profe, ¿no? No se puede porque realmente tiene mucha carga académica a los estudiantes. El estrés del IFES, bueno, son un montón. Entonces yo pienso que se les debería dar espacios reales para que ellos estén en la capacidad de proponer proyectos y de establecerlos.
¿sí? Porque realmente es que los chicos salen creyendo que no están en la capacidad de generar un cambio, y sí están en la capacidad de generar un cambio desde el bachillerato, y más obviamente desde el lado de los hongos. O sea, muchos profes también se cierran solo en enseñar lo básico de la biología, pero no, ni siquiera se van al fondo de esto. Y además, el tema de los hongos y de las micorrizas, pues es un tema que se puede capacitar de forma fácil y práctica. Y obviamente, como decía Ginette, o sea, la parte práctica es esencial para que los niños realmente tengan grabado y le quede de aquí a mañana todo el tema en la cabeza. Mil gracias, Jessica, sí. Y Alma, para ti, ¿qué habría que hacer para que la educación en los hongos en Colombia sea más fuerte? Bueno, desde una perspectiva nacional, imaginando la educación de los hongos en Colombia, creo que hay diferentes alternativas, hay muchísimas opciones, no solo de aprendizaje, sino también de enseñanza. Creo que a veces se considera que no, es que el estudiante no tiene interés sobre el mundo de los hongos. También tiene que ver cómo los docentes se interesan en presentarnos eso, qué tanto nos motivan y nos inspiran para captar nuestra atención. Algo que decía la profesora, particularmente, sí, el año pasado tuvimos una carga académica fuerte, bastante fuerte, y a veces es difícil combinar todas esas partes de un estudiante, combinar sus proyectos y comenzar a crear sus sueños en cuanto a los proyectos que va realizando y cumplir con la carga académica. Entonces, creo que las alternativas y las soluciones para que más jóvenes nos ingresemos a este mundo, y como estaba leyendo los comentarios, haya más micólogos y más nuevas generaciones, creo que sería eso, intentar que lo que presentamos, como lo que presentan los docentes, sea con una misión de motivar, inspirar, y que sea en realidad para cambiar lo que estamos viviendo, no únicamente para cumplir con las programaciones, como lo decía la profesora Ginette. Muchas gracias a las tres. Esas ideas que nos acaban de dar son lo que nos motiva a este nodo, y pues además queremos invitarlos a que hagan parte de la Asociación Colombiana de Micología, y además que unamos las ciencias, pues las ciencias que se dictan en la educación media con la que podemos generar en las universidades. Y la idea nuestra es que ustedes como estudiantes en algún momento pudieran hacer proyectos en nuestros grupos de investigación. Entonces tenemos que empezar a hacer vínculos, y la asociación va a tener un espacio para que personas de diferentes grupos de investigación que quieran recibir o que tengan la posibilidad de recibir estudiantes de educación básica y educación media quieran hacer parte o hacer una pasantía, estar con nosotros en los laboratorios, pues esa es como nuestro sueño y nuestra idea. Entonces, para que tengamos tiempo para algunas preguntas que tiene el público, entonces quiero que pasemos a ellas. Entonces, a esta pregunta la hace Carolina. Dice, una pregunta: ¿qué manera podemos articular el trabajo que hacemos en las universidades para apoyar la enseñanza de la micología en la educación media? ¿Qué estrategias se podrían implementar? No sé si alguna quiera responderle a Carolina. Dale, bueno, primero Jenny, después Jessica. Ok, bueno, yo pensaría que pues una estrategia podría ser que las prácticas profesionales que se dan pues dentro del espacio de las universidades, esas prácticas puedan llevarse a los colegios, ¿sí? Que los chicos que se están preparando para ser biólogos, licenciados en biología, puedan ir e interactuar con los estudiantes de los colegios. Eso podría ser. Otra estrategia podría ser que las mismas instituciones puedan crear alianzas con universidades, con entidades de educación superior que trabajen este tema. Entonces, eso se puede hacer y se puede organizar de una manera efectiva para fortalecer pues ese interés en los chicos de pronto más pequeños, incluso desde pequeñitos, desde preescolar. Eso sería maravilloso, se podría hacer, pensaría yo. Muchas gracias. Gracias, Ginette. Para ti, Jessica. Bueno, de forma cortica y como para no demorarnos tanto, yo creo que vincular la parte de los, digamos, de los jardines botánicos, de hacer unas experiencias en vivo, son muy chéveres. Por ejemplo, con mis compañeros, nosotros estuvimos trabajando en el jardín botánico casi desde segundo semestre, y eso nos permitió llegar a muchísimos estudiantes de la educación media, ¿sí? Y capacitarlos sobre todo en los hongos, ¿sí? En cómo se dan las interrelaciones intra e interespecíficas. Entonces, el hecho de que
hayan estudiantes, digamos, así sea trabajando medio tiempo, trabajando los fines de semana, en estos lugares, en jardines botánicos, no sé, en todos estos centros de educación de, que, digamos, se enfocan las ciencias naturales, ¿cierto? Yo creo que de esa forma sí puede llegar la universidad a los estudiantes de educación media, porque básicamente los profesores de colegios llevan mucho a los estudiantes a prácticas a este tipo de lugares. Gracias, Jessica. Y Alma, finalmente, ¿cómo crees tú que podemos vincular el colegio con los hongos y con lo que hacemos, lo que se hacen los científicos o lo que se hace en las universidades y en otros campos? Creo que Alma no me oyó. Bueno. Creo que no me oyó. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o finalizamos acá. Para mí fue muy grato compartir con ustedes este espacio y nos dejan bastante inspirados. Creo que todos los proyectos que hicieron nos demuestran que sí es posible educar desde todos los niveles de educación en hongos, y les queremos dar las gracias desde Ascolmic y desde el Nodo de Educación por haber estado con nosotros y por haber compartido este momento tan enriquecedor, y esperamos que para una próxima oportunidad podamos seguir uniendo lazos y hacer que la educación de los hongos sea igual de importante que otros temas en biología. Mil y mil gracias por estar aquí y por haber compartido su experiencia. Muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Valerie, Jeanette, Jessica, Alma Luz, por participar en este conversatorio. Realmente, si ustedes observan los comentarios posteriormente en YouTube, se van a dar cuenta que han llegado a los corazones de todos nuestros espectadores. Y hay muchos comentarios, más que preguntas, hay muchísimos comentarios de personas, y ver el impacto que está teniendo en la educación en micología, en la educación media. Me ha parecido a mí muy interesante, digamos, todas las actividades que han hecho. Hay por allí algunas preguntas específicas, entonces yo las invito a que posteriormente ustedes se vinculen a YouTube y puedan interactuar con las personas. Inclusive hay personas que están pidiendo contactos para interactuar ya a nivel de correo electrónico en un momento posterior. Entonces, ahí les dejo la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mauricio. Claro que sí. La idea es que hagamos una red y vayamos compartiendo todos los conocimientos. Muchas, muchas gracias por este espacio y los invito a todos a continuar con las siguientes charlas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Chao. Ahora entonces vamos a entrar en el nodo de biodiversidad y conservación, y entonces vamos a tener una presentación, creo yo, muy esperada por muchas personas aquí cuando nosotros realizamos esta programación, y esta conferencia se titula Una cuestión de ceros, ¿cuántas especies existen en el planeta? Esta conferencia la va a realizar el doctor Robert Looking. Él obtuvo su doctorado en ciencias naturales por la Universidad de Ulm en Alemania. Él es especialista en líquenes tropicales y diversidad global de hongos. Él fue curador de líquenes y hongos en el Field Museum Chicago del 2001 al 2015. Y desde el 2015, él actúa como curador de líquenes, hongos y virófitos en el... no sé si está bien dicho, vamos a ver. Botanischgarten Botanismuseum, no sé muy bien, en Berlín, Alemania. Desde el 2008 colabora con el Inventario de Líquenes de Colombia. Actualmente es miembro de la International Commission on Taxonomy of Fungi, ICTF, la cual trabaja en temas de taxonomía y nomenclatura de hongos. El doctor Looking hace parte, como nosotros, de todos los socios de Ascolmic, y de parte nuestra le agradecemos por su participación y por haber aceptado nuestra invitación. Le doy la palabra a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me puedan escuchar. Sí, señor. Sí,
Ah, bien, muy bien. Entonces, bueno, primero, muchísimas gracias por la introducción, también por la invitación a este evento tan interesante. Ya he seguido los demás presentaciones y ahora el conversatorio me parece muy, muy interesante, muy diverso. Y les aplaudo mucho por todos estos esfuerzos que están haciendo. Entonces, voy a compartir, bueno, comenzar. Sí, Robert, tienes la segunda pantalla. Porfa, si lo puedes colocar en pantalla completa y ya lo compartimos aquí. ¿Ya lo están viendo? Sí, se observa, pero la presentación de PowerPoint, no la pantalla completa. A ver. ¿Pero qué están viendo? Mira, se observa como la presentación. Sí, pero sí, ahora la estoy comenzando y la están viendo o no. No, se está observando las pantallas de PowerPoint, las pantallas secundarias. Qué raro. Si quieres, puedes dejar de compartir y compartir la pantalla completa. Sí, yo creo que mejor. ¿Ahora sí? Ahora sí, lo dejo. Ah, muy bien. Entonces, yo el tema que les quiero hablar es, como ya dijo Mauricio, sobre la diversidad global de hongos y más bien como, digamos, las especies que, cuántas especies se conoce y cuántas especies se cree que realmente existen. Entonces, este tema ya se remonta a un tiempo bastante antiguo, de hecho como casi 200 años, que el micólogo sueco Elias Fries era el primero que en varios trabajos elaboró un poco sobre la estimación de diversidad de hongos en el mundo, y no solamente dijo que según él los hongos pueden ser fácilmente un grupo tan grande como los insectos, pero también calculó en total pueden ser más de 250.000 especies. Interesantemente, estas estimaciones luego bajaron un poco. Hay un trabajo de Cook donde cita a DeBary en la segunda mitad del siglo XIX, donde más bien hablan de o estiman como 150.000 especies. Y luego un trabajo de Bisbee Ainsworth, que en este momento, digamos, 1943 se conocía como 30.000 especies y ellos pensaban que esto es un tercio de todos los hongos que existen, o sea, estimaron unos 100.000. Después vino otro micólogo, Martin, que dijo que este estimado de estimación de 100.000 para él parece muy bajo y más bien, y era el primero que en vez de solamente estimar o hacer como una adivinar el número, hizo un trabajo de análisis de relación entre hongos y plantas y llegó a la conclusión que pueden haber al menos tantas especies de hongos como de plantas, o sea, 250.000 en este momento. Y finalmente, en 1991, llegó Haxworth, David Haxworth de Gran Bretaña, que hizo el primer análisis bastante bien elaborado sobre estimados de diversidad de hongos en el mundo. Y su conclusión, digamos, o su modelo principal era un número de 1.5 millones basándose en la idea de la proporción de especies de hongos y plantas y tomando en cuenta una proporción de 6 a 1 y un número de 250.000 especies de plantas en este momento. Este número se ha usado por bastante tiempo. Y el mismo Haxworth, 10 años después, volvió a analizar el caso y también hizo una comparación de otras estimaciones que se había dado en los años después de su primera publicación, donde había números que varían hasta los casi 10 millones, pero también algunos que mucho menos de un millón. Y concluyó que todavía el número de 1.5 millones sería el mejor para trabajar por este momento.
Y en este momento ya habíamos entrado en, en la era de los estudios moleculares, entonces ahí llegó otra dimensión que es el secuenciamiento ambiental o el metabarcoding. Y el primer trabajo que en base de este método hizo una estimación de riqueza global de hongos fue el de O'Brien et al. En 2005, basado en un estudio en Carolina del Norte, y ellos llegaron a la conclusión que en total puede haber entre 3.5 a 5.1 millón de especies, entonces ya tres veces más de lo que había estimado Hawksworth. Interesantemente, el número no siguió creciendo, sino que también había trabajos que eran un poco más conservativos, como este de Schmidt y Müller en 2007, donde hicieron un estimado mínimo del número de especies y llegaron a 712 mil. Entonces, o sea, dijeron que puede haber más, pero este es el mínimo de lo que debe haber. Luego hay un trabajo que miró todos los diferentes grupos de organismos y usaron otro método, y es decir, de comparar, digamos, el estado de investigación en diferentes niveles jerárquicos, digamos, desde especies hasta filo, hicieron como una correlación entre los diferentes niveles y para los hongos llegaron a la conclusión que hay solamente 622 mil especies. Lo interesante es que para la base de su cálculo fue un número conocido de hongos de 40.000, 43.000 para ser más preciso, pero en este momento ya se conocía más que el doble del número de especies. Entonces, si uno coloca el doble del número en este cálculo, llega a casi prácticamente los 1.5 millones que había predicho Hawksworth. Ahora, un trabajo que interesante que también se basó en metabarcoding de hongos de tierra, donde también participó nuestra compañera Aida Vasco, era una comparación de un gran número de diferentes estudios en todo el mundo de estos, digamos, hongos de suelo, para establecer cómo se comporta la proporción entre especies de hongos y plantas según la latitud y otros factores. Y estos autores encontraron que esta proporción no es constante, sino es que es mucho más alto en zonas boreales, es alto en zonas templadas, es más bajo en zonas tropicales, y es básicamente porque el número de especies de plantas aumenta mucho hacia los trópicos y mucho más que el número de especies de hongos. Entonces, es muy difícil, o digamos, es un poco peligroso tomar una sola proporción de hongos-plantas para una extrapolación global, y ellos dijeron que hay que hacer una corrección por el factor 1.5 hasta 2.5. O sea, los números de 1.5 millones de Hawksworth se reduce, según ellos, a un millón más o menos. Luego vino un trabajo muy interesante que usa un método muy diferente, que es las leyes de escalamiento de abundancia. Y básicamente la idea es que la Tierra tiene una capacidad máxima para el número de individuos de cualquier organismo que puede existir, y estos organismos o especies tienen una distribución de abundancia, que hay pocas especies muy abundantes y muchas especies muy raras, y entonces ellos hicieron un cálculo, una extrapolación global, y llegaron que puede haber entre hasta un trillón o 10 trillones de especies microbiales. Ellos no distinguen entre bacterias, hongos y protistas, pero si digamos que los hongos solo hacen 10% de este número, sería un trillón de especies de hongos, que es obviamente muy especulativo y posiblemente muy exagerado, pero el cálculo es muy interesante, y ahora se dan cuenta porque estoy hablando que el número de ceros es importante porque un trillón es un número con muchos ceros. Luego, hace poco, David Hawksworth y yo hicimos otro resumen, digamos, del estado de conocimiento de estas predicciones, y tomando en cuenta varios factores como
la proporción hongos plantas, el metaparcori y también la información que se está incrementando sobre especies crípticas o especies, digamos, escondidos entre especies supuestamente conocidos, llegamos a una estimación de entre 2.2 y 3.8 millones de especies. Y finalmente, un trabajo que apenas salió este año, es otro trabajo de metabarcoding, que analiza un montón de sitios también, otra vez, pero esta vez con estudios con, digamos, muchos substratos diferentes, y hace también una extrapolación en base de estos datos y llega a un número de una estimación de 6.3 millones globalmente. Entonces, si recapitulamos todos estos estudios a través de los últimos 200 años, vemos que hay una gran variación, un gran rango de magnitud en el número de predicciones globales. Hay varios diferentes métodos que se usa para llegar a estas estimaciones, pero también hay unos patrones que son más o menos consistentes. Que, por ejemplo, hay dos métodos que están predominantes. Uno es la idea de proporción hongos-plantas, supuestamente porque las plantas son la fundación de los ecosistemas terrestres. Y la otra es lo que más recién ha salido, es el metabarcoding. Y vemos que entre los dos métodos, las plantas en verde y los otros en beige, las predicciones dentro de ellos varían, pero son comparables entre los dos métodos. Pero aún así es mucha especulación. Y además, lo que también vemos que lo que está conocido en este momento, que son 150 mil especies, es muy poco. Entonces, hay mucho que hacer todavía. Ahora, si vemos, consideramos estos métodos de predicciones globales, ¿cuáles son los problemas y cuáles son posibles soluciones? Primero es que estos diferentes métodos no son aditivos. En teoría, si podríamos hacer un metabarcoding de todos los sustratos que se puede imaginar, como suelo, agua, plantas, animales, podríamos detectar todas las diferentes especies de hongos. Entonces, si agregamos otro método como el cálculo de proporción de hongos plantas o especies crípticas y un grupo que no se ha considerado mucho, que es hongos asociados con insectos o artrópodos, estos en teoría están dentro del número de especies que podría detectar por metabarcoding. Entonces, cuando se usa varios métodos, hay que ser muy cuidadoso en cómo integrar estos números. Ahora, cada de estos métodos también tiene sus problemas. Como ya habíamos hablado de la proporción hongos-plantas, estas proporciones varían mucho según el sitio, según el ecosistema, si es una zona boreal, templada o tropical. Y entonces hay que tener mucho cuidado en usar una sola tasa de proporción y extrapolar en todo el mundo. Entonces aquí, por ejemplo, les puso lo que hicimos en el 2017, que usamos una tasa de proporción de 10 por 1, 380 mil plantas y llegamos a 3.8 millones de hongos. Pero ahora si vemos esto un poco más con detalle, asumimos que hay un cuarto de las plantas están en zonas templadas y tres cuartos están en zonas tropicales y las tasas en zonas templadas son bastante mayores que las tasas de proporción que en zonas tropicales, y combinamos todo y también tomamos en cuenta el efecto que la tasa que se encuentra en un sitio particular es mayor que la tasa que se encuentra en áreas más grandes, porque hay un efecto de área también. Entonces llegamos a un total de solo 1.65 millones de hongos, que todavía es mucho, pero es menos de la mitad de la predicción anterior. Entonces esta corrección es muy importante. La otra cosa es, hasta ahora se sabe muy poco de la proporción hongos-insectos. Obviamente esto es importante porque hay muchos insectos, muchos artrópodos, y puede haber una gran fuente de diversidad de hongos desconocida.
hay algunos trabajos que han calculado tasas de entre hongos, insectos, y generalmente son, máximo llegan a 1 por 1, pero generalmente son 1 por 20, 1 por 40, o sea, hay menos hongos que insectos, o sea, no hay una especificidad, o sea, una relación 1 a 1, aunque hay, por ejemplo, en algunos grupos de cordyceps, ophiocordyceps, que se asocian con hormigas, se puede encontrar que una especie de hormiga tiene una especie de hongo parásito en ella. Entonces, todavía no sabemos muy bien qué tasa se puede usar, pero si tomamos en cuenta la predicción de 5.5 millones de insectos que se hizo Stork en 2018, dependiendo de la tasa, podemos tener entre 55 mil y 5.5 millones de especies de hongos solamente asociados con insectos o artrópodos. Luego, la idea de especies crípticas. En el 2017, en nuestro paper, hicimos una primer análisis de este tema para muchos diferentes grupos de hongos, y encontramos, digamos, tomando en cuenta varios factores, que el promedio en los grupos que se ha estudiado es 11.3, o sea, una especie llega a ser en promedio 11 especies diferentes. Hay algunos, muchos grupos que donde es menos, pero hay grupos donde es más, y un ejemplo es el género Cora, que es un basidio líquen, donde se pensaba que solo hay una especie, y hasta ahora tenemos 189. Es un trabajo donde Viviana Moncada y Manuel Talforno han contribuido mucho de los datos. Y en Colombia, por ejemplo, hay ahora más de 70 especies de Cora. Y finalmente, el metapart coding también es un método que tiene sus problemas. En este estudio de Teraso que les presenté, ellos usaron la técnica de aglomeración de OTUs con una similitud de 97%. O sea, las secuencias que son más semejantes se aglomeran dentro de supuestamente especies. Entonces, los datos empíricos de filogenía indican que realmente la similitud puede ser mucho más alta. O sea, el nivel de similitud que separa especies puede ser hasta 99%. Entonces, podríamos pensar que estos 97% es conservativo y de verdad hay aún más especies. Pero el problema con la técnica de aglomeración es que puede sobreestimar la diversidad bastante, que es un trabajo que también hicimos con el género Cora, donde investigamos la variación intragenómica del ITS y vimos que tanto la variación real como errores de secuenciamiento pueden llegar que, digamos, las secuencias de la misma especie, que se puede demostrar filogenéticamente, es solo una especie, en técnicas de aglomeración puede llegar, si se usa, por ejemplo, los 97%, a ser como 124 especies, aunque solamente es una. Entonces, este factor de sobreestimación puede ser bastante. Entonces, habría que repetir estos estudios usando métodos, digamos, de alineamiento múltiple o métodos filogenéticos y no la aglomeración. Pues finalmente, ¿qué significa para diversidad de hongos en Colombia? Ahí estamos trabajando con Esther Gaya, Viviana Motato, en un trabajo, digamos, que incluye varias predicciones de diversidad de hongos en Colombia, usando también diferentes métodos. Y como pueden ver, estos métodos también llegan a tener predicciones muy variadas, entre 27.000 especies hasta 380.000 especies, dependiendo qué método se usa. O sea, más de un orden de magnitud. Entonces, realmente no sabemos cuántas especies van a ser, pero lo que sí sabemos es que lo que ahora se conoce, que son un poco más de 7.000 especies, todavía falta mucho para conocer. Entonces, mucho trabajo adelante. Pues esto es todo. Muchas gracias por la atención y estamos, si hay, para preguntas.
Bueno, muchas gracias, Robert, por tu presentación. Entonces, vamos con las preguntas. Creo que podremos compartir unas dos por aquí. Nos pregunta Tatiana San Juan. Robert, ¿no hay un sesgo por el número de estudios en ciertas zonas del planeta? ¿No afectaría la proporción en las asociaciones? Pues sí, se refiere a la proporción de hongos plantas, digamos. Más bien es necesario entender muy bien el patrón. Digamos, ya hay bastantes estudios, hay menos en el trópico, hay mucho más en zonas templadas. Pero, digamos, más que, digamos, el número de estudios es que hacer estudios en lugares estratégicos para ver el patrón, digamos, y luego entender el patrón, y con esto ya se puede hacer un modelo más exacto, especialmente relacionar las, digamos, los números, las proporciones se encuentran en ciertas zonas con el número de especies de plantas que ocurren en estas zonas, porque el peligro es que si tomo un número, digamos, establecido en una zona templada que me dice, digamos, que es 10 por 1, y voy a trópico donde tengo muchas más especies de plantas y aplico eso 10 por 1, entonces voy a exagerar la estimación. Entonces es muy importante tener estudios como lo hicieron Tedaso en 2014, donde tienen acceso a un número muy grande de estudios, digamos, de metabarcoding, que es para hongos. Por un lado es mejor porque se descubre mucho más especies, todas las especies que no forman, digamos, cuerpos fructíferos. Por otro lado es más difícil porque la definición de especies solo en base a secuencias es un poco más complicado. Listo, muchas gracias. Loren dice si estos cálculos se tienen, si en estos cálculos se tiene en cuenta alguna tasa de pérdida de especies. Pues buena pregunta. Obviamente, claro, se asume que las especies que se está estimando también todavía se va a encontrar. El problema es que si seguimos con la misma velocidad de catalogizar y descubrir especies como hemos hecho en 200 años pasados, no vamos a llegar nunca. Entonces, la destrucción de hábitats donde hay mucha diversidad de especies es mucho más rápida. Entonces, obviamente, sí estamos en una competición. Y entonces hay que aumentar, hay que mejorar los métodos de inventario. Y obviamente proteger los hábitats donde hay alta diversidad de hongos y otros organismos. Bueno, doctor Robert, muchas gracias por la conferencia, por aceptar nuestra invitación. Realmente todas estas estimaciones que se han estado realizando principalmente en la última década, digamos que nos acercan cada vez un poco más a un valor, digamos, más próximo a lo que reflejaría la realidad. Y pues a medida que va avanzando la tecnología y se va depurando un poco la técnica de metabarcoding, quizás nos va a estar también ayudando, ¿no? Entonces... Sí. Muchas gracias por la presentación y lo invitamos a que entre en YouTube y continúe interactuando con las otras preguntas que no alcanzamos a compartir por acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos. Continuamos entonces con la presentación de la siguiente conferencia que se titula Bosques de roble tropicales y sus hongos asociados, un ecosistema único en Colombia. Esta conferencia lo dicta la doctora Adriana Corrales. La doctora Corrales es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Medellín. Ella tiene maestría en bosques y conservación ambiental de la misma institución y ella realizó su doctorado en biología vegetal en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en Estados Unidos y un postdoctorado en la Universidad de la Florida. Actualmente es profesora principal de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario en Bogotá. La investigación de la doctora Corrales se centra en entender la dinámica de la comunidad de hongos y los procesos del ecosistema en diferentes escalas espaciales y temporales. Doctora Adriana, bienvenida.
Hola, muchas gracias por esta invitación. Y ¿cómo está? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Y, bueno, lista para gracias. La presentación. Me avisas cuando quieras que comparta pantalla completa. Porfa, comparte la pantalla completa y ya arrancamos. Listo, me avisas ahí, ¿ya está bien? Sí, sí. Listo, bueno, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, hoy les voy a compartir un poquitico de lo que yo conozco sobre los bosques de roble tropicales y sus hongos asociados, porque de verdad que sí son un ecosistema muy único de Colombia. Si miramos la distribución de las especies de cuercos o de los bosques de roble a nivel mundial, pues vemos que ellos tienen una distribución a lo largo de la mayoría del hemisferio norte. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué los bosques de roble de Colombia son especiales o son únicos? Bueno, para eso necesitamos mirar un poquito de la historia biogeográfica de la especie. Quercus, el género Quercus, se originó en el hemisferio norte y se cree que migró a Sudamérica hasta Colombia por medio de Centroamérica. Esto lo podemos evidenciar en el número de especies de Quercus. Por ejemplo, en México hay más o menos entre 160 y 210 especies de Quercus, mientras en Panamá solamente encontramos 9 especies y en Colombia encontramos solamente una especie. Y se cree que la migración de Quercus umbolti hacia Sudamérica coincidió con el cierre del Istmo de Panamá, hace más o menos 3.5 millones de años. En Colombia, Quercus umbolti está ampliamente distribuido en los bosques montanos de la cordillera de los Andes. Y también hay algunas pequeñas poblaciones en Panamá. Entonces, pues Quercus es tan interesante porque forma asociaciones con hongos ectomicorrízicos, y esto lo hace un ecosistema muy carismático, que de hecho yo pensaría que es uno de los ecosistemas mejor muestrados en términos de macrohongos aquí en Colombia. Entonces, como muchos de ustedes deben saber, hay diferentes tipos de asociaciones micorrízicas, que son hongos simbióticos colonizan las raíces de las plantas. Los principales grupos son micorrizas arbusculares o endomicorrizas y ectomicorrizas, y ellas difieren en muchas de sus características, las características de su biología. Por ejemplo, las micorrizas arbusculares se especializan en la adquisición de fósforo para las plantas, tienen una baja diversidad y son las más antiguas evolutivamente, mientras que las ectomicorrizas se especializan en la adquisición de nitrógeno, tienen muchísimas especies, se cree que más de 25.000 especies, y evolucionaron mucho más recientemente. En Colombia, en un estudio que hicimos con colecciones de herbario de plantas, descubrimos que aproximadamente el 82% de todas las plantas de la cordillera de los Andes forman asociaciones con micorrizas arbusculares. Y únicamente un 0.6% de las especies de plantas forman asociaciones con ectomicorrizas. Entonces, en ese pequeño porcentaje se encuentran los bosques de roble. Por eso son tan especiales. A lo largo de todos los trópicos, miramos, analizamos qué número de especies, pues la mayor cantidad de plantas forman asociaciones con micorrizas arbusculares. Sin embargo, también hemos encontrado que hay más o menos reportadas más de 300 especies que forman micorrizas arbusculares en los trópicos y se espera que hayan muchísimas más especies. ¿Por qué es especial esas asociaciones ectomicorrízicas? Porque muchas de esas especies que forman asociaciones ectomicorrízicas en los trópicos también forman los bosques monodominantes tropicales, que son completamente diferentes a lo que nosotros esperamos encontrar en un bosque megadiverso, por ejemplo, colombiano, donde en un bosque de Quercus uno entra y se da cuenta inmediatamente que la mayoría de los árboles adultos son de la misma especie. Y esto ocurre, este mismo fenómeno ocurre con otras especies que tienen asociaciones micorrízicas en los trópicos, en el paleotrópico, en los afrotrópicos, en los trópicos africanos. Otra característica interesante de los bosques ectomicorrízicos es que se cree que tienen ciclos de nutrientes diferentes a los de
de las micorrizas arbusculares. Entonces, en estos bosques, piensen en un bosque de roble, vamos a encontrar mayor cantidad de carbono almacenado en el suelo, pero una menor cantidad de nitrógeno inorgánico en el suelo. Entonces, esto también nos hace muy diferentes de los demás bosques. Entonces, para mirar el análisis de la composición básicamente de macrohongos en los bosques de roble, realizamos un estudio con la base de datos del herbario de la Universidad de Antioquia, la cual incluye más de 11.000 especímenes de herbario colectados desde 1962 hasta el 2020 en 21 departamentos de Colombia, y de los cuales más de 10.000 registros tenían información sobre hábitat. De esos, logramos encontrar que más de 3.300 especímenes provenían de bosques de roble. Basado en esa información de hábitat, logramos separar las colecciones del herbario en grupos funcionales, y esos grupos funcionales en los diferentes ecosistemas. Entonces, separamos todos los ecosistemas de Colombia en 4 grandes ecosistemas, que eran los bosques de roble, los bosques montanos mixtos, que son dominados por micorrizas arbusculares, los bosques amazónicos de tierras bajas y los bosques de tierras bajas no amazónicos. Bueno, como hoy estamos hablando de los robles, les voy a mostrar que pues, la composición funcional de los hongos asociados a bosques de roble pues, está dominado principalmente por ectomicorrizos, como era de esperarse, y también una buena proporción de descomponedores de hojarasca. Cuando miramos la composición a nivel de familia, obviamente encontramos que las familias ectomicorrízicas son las que dominan, como Rusulaceae, Amanitaceae, Cortinariaceae y también Politaceae. Y cuando hicimos un análisis de redes de correlación entre los diferentes años de muestreo, encontramos que los bosques de roble forman un grupo bien definido que es relativamente bien diferenciado de los demás ecosistemas del país. Cuando los otros bosques de tierras bajas comparten muchas especies con los bosques montanos, los bosques de roble forman este grupo que es relativamente independiente de los demás grupos, lo que me indica que tienen una composición de hongos que es diferente a la de los demás ecosistemas de Colombia. Entonces les voy a contar un poquitico sobre un inventario como más o menos a largo plazo que estaba llevando a cabo en el Parque Natural Chicaque, que es acá cerca de Bogotá, donde en los últimos 3 años hemos realizado más de 200 colecciones de hongos que pertenecen más o menos a 28 familias y 44 géneros, aunque esto pues es un inventario en construcción, realmente no conocemos cuántas especies existan, en parte porque creemos que muchas de las especies pueden ser nuevas. De hecho, pues estas colecciones realizadas en Chicaque las estamos utilizando para responder otras preguntas, por ejemplo, comparándolas con los bosques ectomicorrízicos de Panamá, donde ya también he hecho una buena cantidad de colecciones, y por ejemplo, encontramos que hay muchas especies que son o especies hermanas o son muy cercanamente emparentadas o de la misma especie. Entonces, acá les traigo un ejemplo que realicé en colaboración con mi estudiante de pregrado, Michelle Vera, mi colaborador es la hormiga Damsic, donde describimos una nueva especie de rúsula para Colombia, rúsula floriformis, pero algo interesante es que esta misma rúsula floriformis la encontramos también en bosques ectomicorrízicos de Panamá. Pero las colecciones de Colombia y de Panamá se agrupaban en grupos muy cercanos, pero independientes. Como decía Robert Lukin, el corte al cual de similaridad está determinado, digamos, en 97%. Estas especies tenían más del 99% de similaridad en su IPS. Entonces decidimos describirlas como dos subespecies. Describimos la subespecie floriformis para Colombia y Rusula floriformis, subespecie sinfonía, para Panamá. Entonces, pues estos datos de inventarios están sirviendo para responder otras preguntas un poco más complejas. También basados en esos bosques de Chicaque, realizamos con mi estudiante también de pregrado, Juan David Sánchez, inventarios metagenómicos de los hongos asociados a las raíces y los comparamos con los árboles de cuerpos Humboldt creciendo en la ciudad de Bogotá. Entonces, para esto, pues, colectamos las raíces directamente
aislamos de las electromicorrizas y las secuenciamos. Lo que encontramos es que para Chicaque, Drusula y Lactarius fueron los grupos más importantes o más dominantes en esa comunidad, mientras que para la ciudad de Bogotá encontramos que eran Lacaria y Escleroderma. Entonces, las comunidades de hongos son completamente diferentes en bosques conservados, digamos como los de Chicaque, comparado con árboles urbanos en la ciudad de Bogotá. Esto es, por ejemplo, una de las colecciones que hicimos acá en Bogotá, que se identifica como Escleroderma bovista, basado en la región TS, pero pues esto hay que corroborarlo con la morfología. Entonces, bueno, estos eran unos ejemplos pequeños, cortos, que les quería mostrar sobre lo que estaba haciendo en los bosques de roble. Obviamente estos bosques de roble han sido explorados por muchísimos años en Colombia, por muchísimos investigadores que han descubierto muchas nuevas especies de nuestros bosques y que son pues especies muy, muy carismáticas y muy reconocidas en los bosques de roble. Y pues, ¿qué conclusiones tengo? Que los bosques de roble en Colombia son diferentes en términos de su composición de hongos con respecto a otros hongos, a otros bosques en Colombia, y que estas comunidades son muy diversas y que en ellas podemos encontrar una alta cantidad de especies que no conocemos y que son nuevas para la ciencia. Bueno, con esto me gustaría agradecer pues, a la Universidad del Rosario y a todos los miembros de mi semillero UR en la universidad y a la Universidad del Rosario por su financiación y la IAPT por una beca para mi estudiante Michelle Vera. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y quedo pues atenta en caso de que tengan alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola Adriana, muchas gracias por tu presentación. Y entonces vamos a compartir las preguntas, por favor. Aida pregunta, ¿qué porcentaje de especies de hongos de los bosques de robles crees tú que son nuevas especies? Bueno, esa es una muy buena pregunta y la respuesta es no tengo ni idea. Yo creería que muchas, o sea, basado en estimado. Bueno, te dije en que él publicó un artículo como en el 2011 sobre los bosques de Guyana, donde se han realizado inventarios de hongos ectomicorrízicos asociados a un nuevo hospedero. Y ellos encontraron que aproximadamente entre el 70 y el 80% de las especies de ectomicorrízicos eran nuevas para la ciencia. Ahora, los bosques de roble en Colombia han sido explorados por mayor tiempo que los bosques en Guyana. Bueno, y una experiencia muy similar a la de Terry he encontrado yo en los bosques de Oremonia Mexicana en Panamá, donde estamos encontrando que básicamente casi todas las especies de ectomicorrizas allá son nuevas. Entonces, para los bosques de roble colombianos ya se ha adelantado algo, ya se describe especies, bueno, todas las exploraciones con Esperanza Franco, Müller, Clark Obrevo, Halling en los 80s describieron también una buena cantidad de especies y también bueno, se han ido describiendo especies de a poco y entonces yo pensaría que el porcentaje no sería tan alto, pero yo creería que una gran proporción, al menos de las ectomicorrizas, son nuevas especies. Ahora, un número no me atrevo a decir, no me comprometo a decir. Bueno, muchas gracias Adriana por tu presentación. Hay muchos comentarios en YouTube felicitándote por tu presentación, es muy interesante. También se ha generado una pequeña discusión allí con Robert, y eso tiene mucho que ver también con la pregunta que le hizo ahí a Adriana respecto a cómo saber y cómo analizar todas esas secuencias que uno genera para llegar a identificar o saber si un individuo que tú encontraste puede llegar a ser parte de una nueva especie o no. Entonces, digamos que se han hecho también muchos trabajos en ese sentido
se han estimado nuevos puntos de corte para identificar y bueno, es poder decir un número para predecir nuevas especies es algo muy complicado en cualquier grupo taxonómico. Entonces, ahí está, digamos, sí, la expectativa es siempre con este nodo de conservación y de biodiversidad, porque los números siempre van a cambiar. Sí, es verdad. Por ejemplo, para nuestra especie de rúcula, nosotros intentamos publicarla como dos nuevas especies, pero los revisores no estaban muy felices porque dijeron, ¿cómo vamos a cambiar ese corte de 97% si ellos son similares en el 99%? Entonces decidimos llevarlas a su especie. Pero sí es una discusión muy activa que hay que seguir trabajándole. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Y entonces te invito a que continúes en YouTube. Seguro van a aparecer más preguntas en los siguientes minutos. Entonces te conectas allá y continúas interactuando con las personas. Muchas gracias. Listo, bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Para finalizar las presentaciones del nodo de conservación y biodiversidad, entonces tenemos nuestra última ponente, la doctora Ana Cristina Bolaños Rojas. Ella obtuvo su título de doctorado en el Instituto de Botánica de Sao Paulo, en Brasil. Ella es magíster en ciencias biológicas también de la Universidad de Sao Paulo. Ella actualmente se desempeña como profesora de la sección de botánica de la Universidad del Valle. Tiene experiencia en el área de micología con énfasis en sistemática y taxonomía de hongos. La doctora Bolaños nos va a hablar hoy sobre los macrohongos del bosque tropical en Colombia. Entonces, profe Ana Cristina, bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Por la invitación. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a la Asociación Colombiana de Micología, pues, por la invitación a este importante evento, para el cual, entonces, en conjunto con algunos colegas de diferentes universidades, pues, hemos tratado de hacer una aproximación al conocimiento de los macrohongos del bosque seco tropical. Mauro, por favor, me dice si estoy compartiendo pantalla o tú ya colocaste la presentación. Sí, nosotros compartimos pantalla, entonces nosotros la vamos a pasar. Ah, ok. Bueno, está muy bien. Entonces hablamos de un ecosistema con una amplia distribución a nivel global, el cual... Por favor, ¿pasas la siguiente o será que mejor yo la paso, Mauro, para no quedarme? Bueno, hablamos entonces de un ecosistema con una amplia distribución a nivel global, el cual entonces, de acuerdo con Pando y colaboradores 2021, se estima que entre los años 2000 y 2020 ha ocurrido una pérdida aproximadamente de 561.719 kilómetros cuadrados. Este ecosistema en Sudamérica es muy importante y es bueno resaltar que alcanza su mayor distribución en Brasil y Bolivia, como también en Colombia y Venezuela. Para estudiar este ecosistema de bosque seco tropical, entonces es importante mirar que han habido tres características, siguiente Mauro, tres características para comprender este ecosistema, como son el clima, la geografía, la biodiversidad, su característica biodiversidad, caracterizada pues por la presencia de árboles caducifolios con hojas entonces pequeñas, espinosas, cortezas lisas, donde predominan entonces epífitas, orquídeas, cactáceas y donde tenemos la prevalencia de algunas especies animales como los ciervos, roedores, monos y aves. En Colombia, siguiente,
En Colombia, entonces, el bosque seco tropical presenta algunas características importantes a nivel de temperatura, precipitación, altitud, y también es importante entonces considerar que hay la presencia de uno o dos periodos de sequía que normalmente se distribuyen en 3 meses secos, regularmente entre diciembre y abril. En Colombia, el bosque seco tropical está distribuido a lo largo de 6 regiones: la región Caribe, los valles interandinos del Cauca y Magdalena, la región Norandina de Santander y norte de Santander, el valle del río Patía, los afloramientos rocosos de Arauca y Vichada. En general, este ecosistema se caracteriza por ser un ecosistema altamente degradado. Por favor, la siguiente, Mauro. Bueno, entonces, y varias causas entonces han contribuido a esta degradación de este ecosistema. Uno, como ustedes pueden ver allí, entonces la agricultura, la ganadería, las quemas, la ocupación humana. Esto pues ha hecho que como resultado tengamos hoy solamente un 8% de la distribución original del bosque seco, con complicaciones grandes porque solamente el 5% de este bosque está considerado o representado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y pues esto hace que sea un ecosistema que se encuentra en peligro crítico en la lista roja de los ecosistemas. Siguiente. El bosque seco tropical entonces se caracteriza por tener una biodiversidad única, un alto endemismo. Y además por ser una fuente importante para el estudio de múltiples interacciones y adaptaciones muy singulares y que vale la pena pues estudiar en detalle. Se conocen muy bien entonces las plantas, las aves, los mamíferos. Los hongos en general, pues hay muy poco conocimiento de los hongos, porque los hongos entonces aquí en este bosque muy especialmente no han sido considerados en los programas de monitoreo. Por tanto, desconociéndose el importante papel que ellos tienen en la degradación y el ciclaje de nutrientes en este ecosistema tan particular. De acuerdo pues a estas premisas, entonces nosotros, el equipo pues que les mencioné en un comienzo, decidimos, por favor, la próxima, decidimos entonces realizar una búsqueda acerca de las publicaciones que existen en cuanto a los hongos del bosque seco tropical y nos encontramos con que existen alrededor de unas 13 publicaciones que representan la siguiente, que representan varias de las regiones donde está el bosque seco tropical en Colombia. Muchas de ellas entonces en las cuales se han reportado especies nuevas. Bueno, después de realizar entonces esta búsqueda, ¿qué encontramos? Mauro, la siguiente. Encontramos entonces en cuanto a composición a nivel de filum. Observamos nosotros que la región andina, a pesar de ser una de las zonas que más conoce de su funga,
El ecosistema de bosque seco tropical en esta región, pues ha sido poco muestreado, se conoce realmente poco. Es probable que los especialistas pues prefieran los ecosistemas de montaña o realmente no se ha tenido el apoyo financiero pues para trabajar los hongos en estas regiones. Encontramos que en general el conocimiento pues de basidiomicota tanto en la región andina como en la región Caribe y la región Pacífica, pues es alto. El mayor número de especies en la región del Caribe, pues es probable que se deba a que hubo un esfuerzo de muestreo hasta el momento muchísimo mayor. Y en general se observa que los ascomicetes pues han sido poco reportados, probablemente porque son más pequeños y porque de pronto pues no son tan llamativos como sí lo son los basidiomicetes. Próxima. En cuanto a orden, esa composición en cuanto a orden, pues encontramos que en la región andina y en la región Caribe, el grupo mejor representado son los poliporales, contrario a la región pacífica, donde el grupo mejor representado son los agaricales. Esto pues puede estar condicionado al hecho de que existen más especialistas en agaricales en el país o sencillamente porque hay un desconocimiento de otros grupos y no existen los especialistas con esa formación. Por ejemplo, si nosotros pensamos los hongos corticoides, no, los hongos corticoides pues, están y abundan en los bosques secos tropicales, pero este es un grupo para el cual pues no se tiene mayor información en el país. Esperamos pues que la doctora Viviana Motato, que es especialista en este grupo, ayude pues a completar los cuadros de especies para este grupo. Por otro lado, puede también ocurrir que estos poliporales, pues por el hecho de formar basidiomas perennes, anuales, estén mejor capacitados para, pues para adaptarse a las condiciones de este bosque tropical. Por otro lado, la oferta de nutrientes, especialmente la madera, puede estar ejerciendo un papel importante una vez que ellos pues contienen el sistema ligninolítico para llevar a cabo la degradación de este sustrato. Encontramos entonces también como característica importante que el orden ciliariales ocurre en las tres regiones. Siguiente. En cuanto a la composición a nivel de géneros, encontramos que los géneros Auricularia, Ganoderma, Trametes ocurren tanto en la región Caribe como en la región Pacífica y la región Andina. Pleurotus ocurre en la región Pacífica y la región Andina. Y Felinus lo vemos en la región Caribe y la región Pacífica. Este género pues es muy importante porque se sabe que muchas especies de este género desarrollan relaciones muy específicas con los hospederos donde ellos crecen.
Todo esto entonces es importante documentarlo pues para el país porque es información que no se tiene. Siguiente. En cuanto a la ecología, pues observamos nosotros en las figuras que en las tres regiones la mayor cantidad de especies son saprobias. Esto puede, como decíamos, pues estar correlacionado con el hecho de que los poliporales son un grupo grande y bien representado en estas zonas. Pero también puede ser que otros grupos que no estén muestreados para la zona, como los hongos ectomicorrízicos, por ejemplo, podrían ser los responsables de la asociación con las plantas de este ecosistema. Siguiente. Siguiente. Tenemos entonces aquí algunas imágenes de las especies que encontramos con frecuencia en el bosque seco tropical. Auricularia, Marasmius, Oudemansiela, Hexagonia, que en el caso del Valle del Cauca es una especie que ha aparecido regularmente en todos los parches de bosque que se han muestreado en el Valle del Cauca, y Pycnoporus sanguineus, pues que es supremamente común, sobre todo en los ambientes que están en ambientes soleados, ambientes abiertos. Siguiente. De estas especies encontradas en el bosque seco tropical, pues también existen alrededor de unas 12 publicaciones relacionadas a diferentes aplicaciones de estas especies. Entre esas aplicaciones, pues nos damos cuenta que muchas especies siguientes han sido estudiadas, siguiente, han sido estudiadas a nivel de conocer el valor comestible de muchas de las especies, también el valor medicinal, siguiente, Mauro. El valor medicinal y especialmente pues con Ganoderma, que es una de las especies medicinales por excelencia. También en muchas iniciativas a nivel de medir actividad enzimática. Siguiente. Siguiente diapositiva. De ver. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, con base en todos estos análisis que se pudieron observar durante la realización de este levantamiento de información, pues entonces podemos concluir que es muy importante continuar con el monitoreo de los hongos en el bosque seco tropical, que aún no nos podemos acercar a un número porque es un ecosistema que aún no ha sido lo suficientemente muestreado, pero que seguramente el fortalecimiento de este listado de especies pues va a contribuir a lograr desarrollar una serie de estudios a nivel ecológico, biogeográfico y de conservación. Por otro lado, observamos que la mayoría de las especies registradas en el bosque seco tropical pues necesitan una revisión en los conceptos taxonómicos
porque la mayoría son complejos de especies. Si nosotros miramos, por ejemplo, las que fueron comunes a los tres, a las tres regiones comparadas, Trametes, Auricularia, Felinus, Ganoderma, son complejos de especies. Es necesario también implementar los estudios a nivel filogenético de nuestra funga, puesto que si hacemos una comparación con respecto a las secuencias de ITS existentes en el GenBank para Colombia, nos damos cuenta que es un número muy inferior al que podemos encontrar nosotros para basidiomicetos en Estados Unidos, por ejemplo, reportados para el GenBank. Es importante entonces gestionar con las autoridades ambientales el hecho de que los hongos sean incluidos en los estudios de monitoreo. Sabemos que existen parcelas en el bosque seco, parcelas permanentes, para estudiar animales y plantas, y muy bien sería también incluir a los hongos en estos estudios. Es necesario también entonces intensificar los estudios de conservación in situ. En Univalle hemos emprendido pues esa tarea y ya tenemos alrededor de unos 140 cultivos y sabemos también que la Universidad del Tolima está fortaleciendo una colección de cultivo y que al momento tienen dos cepas. Y es importante pues continuar el trabajo con las comunidades y también con los científicos especialistas en estos grupos de hongos basidiomicetes. Finalmente, siguiente. Agradecemos entonces a las instituciones como la Universidad del Valle, la Universidad del Tolima, al Jardín Botánico San Jorge, la Universidad de Sucre, el Instituto Politécnico Nacional, a INCIBA en el Valle del Cauca, puesto que esta institución ha sido muy importante para la realización de dos de los trabajos que existen en hongos basidiomicetes en el Valle del Cauca. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Muchas gracias, Ana Cristina, por la presentación. Definitivamente, digamos que no se había tocado el tema del bosque seco tropical. ¿Me estás escuchando? Del bosque seco tropical digamos, en estos coloquios y en este tipo de conferencias, hasta ahora lo que hemos visto. Allí tenemos ya una discusión que se ha generado en YouTube y ya han estado conversando varias personas, Viviana te ha estado ayudando a responder algunas, y yo voy a compartir una pregunta aquí. Y después te invito a que entres a YouTube para continuar interactuando con las otras personas que ya empezaron la discusión. Entonces, Loren pregunta, ¿cómo varía el ciclo natural de estos hongos cuando aparecen los incendios naturales en bosque seco tropical? Pues, yo, como les dije inicialmente, todavía no conocemos exactamente muchos de los mecanismos que pueden estar ocurriendo en el bosque seco tropical en relación con los hongos. No existe hasta el momento un trabajo que hable acerca de cuál será, por ejemplo, la respuesta del banco de esporas que puede estar almacenado en estos suelos del bosque seco tropical. Es una pregunta muy interesante, pero como les comentaba, justamente por el hecho de que muy
hay muy pocos trabajos realizados, entonces todavía tenemos un mar de preguntas en relación a cómo o cuáles son las dinámicas que ocurren en este tipo de ecosistemas. Bueno, muchas gracias, Ana Cristina, por... Sabemos que inmediatamente ocurre una tala y llegan las condiciones ambientales adecuadas inmediatamente y muy especialmente en los poliforales, colonizan el sustrato rápidamente. Bueno, Ana Cristina, muchas gracias por tu participación, por la conferencia, estaba muy interesante. Este tipo de datos se requieren para poder generar nuevas estrategias de conservación. Y como lo dijiste al inicio, ¿no? Muchas expediciones biológicas que se realizan en Colombia, primero no incluyen a los hongos y bosques secos tropicales son menos explorados comparados con otros. Entonces... Con los páramos... Sí. Exacto, los ecosistemas andinos. Sí, inclusive ya ahí okay. Está escribiendo allí en YouTube que se tienen que organizar para organizar una exploración en estos ecosistemas de forma grupal. Entonces, muchas gracias. Ok, sí, pues disculpan porque la señal realmente estaba muy mala. Sí, no, pero yo creo que se escuchó y se entendió todo, ¿no? Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a introducirlos con un video que nosotros hemos organizado. La doctora Tatiana San Juan ha hecho la entrevista al doctor Havil Eval Sieverding, quien por muchos años estuvo aportando aquí al conocimiento de las micorrizas. Él estuvo vinculado en el CIAT durante 6 años, y en donde él estuvo en un proyecto asociado a micorrizas relacionadas con la yuca, llevándolo a crear una de las colecciones vivas de micorrizas arbusculares más grandes del mundo. Con ese trabajo, él contribuyó en el nuevo arreglo sistemático de las micorrizas en la clase Glomeromicota. Contribuyó con la descripción de 102 especies y 15 géneros, y actualmente es asesor en temas de productividad en el suelo en países árabes y colabora todavía en Latinoamérica con dicho tema. Entonces, vamos a compartir el video que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y, por favor, no olviden entonces de seguirnos en las redes sociales. Estamos en el proceso de construcción de nuestra página web. Tenemos ya disponible toda nuestra página para el coloquio, pero la vamos a seguir mejorando. Entonces, muchas gracias a todos y vamos a compartir el video. Pensé en usted realmente por todo lo que hizo usted aquí en Colombia, por la cantidad de personas que formó en el área de las micorrizas. Y la pregunta con la que me gustaría empezar esta entrevista es, ¿por qué terminó en Colombia? Yo de profesión soy agrónomo. Uh-huh. Y yo hice mi doctorado en Alemania, en la Universidad de Göttingen. Y en Göttingen, o si usted está haciendo un doctorado en Alemania, o por lo menos en este tiempo era así, pero uno tiene que seleccionar tres áreas en que concentrarse. Entonces yo estaba seleccionando fitopatología, ciencias de suelos y cultivos tropicales. Mi profesor, el profesor Sigmund Rehm, que era el ¿cómo se llama?, el padre del doctorado mío, él estaba preguntándome si yo tuviera interés de ir a Colombia. Entonces yo dije, ¿cómo no?
Entonces así era. Entonces yo me fui, yo no tenía ni idea de los trópicos, yo no tenía ni idea del idioma, de nada. Así que primero de todo yo tenía un curso de español en Alemania, y cuando yo llegué a Colombia, a Bogotá, y pues buscando un hotel, algo así, yo estaba preguntando al taxista si por favor podría cerrar la ventana, trataba de decirlo en español, y él me contestaba en inglés. No me entendió. Así era, pero el español mío, después yo tenía dos profesores en el CIA, o varios profesores. Unos eran mis colaboradores, los trabajadores del campo, que me enseñaron todas las palabras malas en español. Y tenía dos asistentes, niñas colombianas muy cultas, que me corrigieron y que me enseñaron español fino. Pues este era mi doctorado, yo hice entre 76 hasta 80, hace como más de 40 años. Y en este tiempo, en el CIAT había un programa de yuca, mayor esculenta, entonces yuca. Y allí había un señor, el doctor Reinhard Hauler, se llamaba. Y Reinhard Hauler había hecho, o él hizo un año sabático en Australia en 79 y trabajaba con micorrizas allá. Y él encontró que yuca depende obligatoriamente de hongos micorrizógenos para crecer. Y esto es así. Profesor, y a pesar de que usted llegó por ese proyecto solamente de yuca, ¿cierto? Específicamente de yuca, usted terminó haciendo una colección muy grande de hongos micorrizógenos. ¿Cómo se le ocurrió eso? ¿Cómo empezó ese proyecto? Yo tenía algunos potes con algunos hongos micorrizógenos, pero no tenía ni idea, ¿verdad? Y inclusive el doctor Hauler, Reinhard Hauler, tenía aparentemente una cepa, como lo llamaba él, de un hongo que era muy efectivo en el invernadero para el crecimiento de yuca. Y el Norman Schenck, con el doctor Hauler y con la señora Joyce Payne y yo, nosotros cuatro, estábamos publicando las primeras especies de hongos micorrizógenos nuevas de Colombia. Este era en 84, lo publicaron. Este era en este tiempo. O sea que usted, ¿cuándo llegó a Colombia? ¿En qué año llegó a Colombia? En 80. Claro. Entonces yo aprendí algo en la taxonomía de Norman Schenck. Así, yo soy alumno de él en la taxonomía, ¿entiende? Es que... Y las cosas eran muy chistosas, porque... Chistosas en un sentido, no crea que yo sea un micólogo. No, yo soy agrónomo. Y todo lo que yo hice con hongos micorrizógenos eran relacionados con algunos problemas agronómicos. Y así, esto es como la micología, es como algo que yo no sé, yo aprendí y ocurrió así por casualidad. ¿Sabe que muchos de los micólogos que nos abrieron los caminos nunca fueron micólogos? Fueron agrónomos, médicos, entomólogos, pero no eran micólogos. Y así, con el tiempo, yo tenía como más de 1000 cepas puras durante el año. Y aún los americanos estaban reconociendo que esta era la colección más grande del mundo en ese tiempo. Cuando yo salí en el CIAT en 86, entonces yo estaba pasando como 300 aislamientos al profesor Schenck
a los Estados Unidos, porque él había abierto una colección norteamericana, lo llamaban NACOM, o todavía existe una Inbound, lo llamaban o lo llaman todavía. Es como una colección internacional de hongos micritógenos. Desafortunadamente, de esta colección de los 300 que yo estaba pasando a los Estados Unidos, se perdieron la mayoría, porque los cultivaron, no los enfriaron o algo así. En el CIA también mantenían varios, porque yo salí después de 6 años de este proyecto y regresé a Alemania para un otro proyecto después, que era como más internacional. Y bueno, así yo tenía esta colección, y de esta colección, el segundo paso, yo hice la colección simplemente para hacer un screening, quiénes de estas cepas son más efectivas para el crecimiento de yuca. Así yo estaba como 200 aislamientos durante este tiempo, yo estaba evaluando por su efectividad. Y quedaron algunos 5 o 10 cepas o números o aislamientos que eran efectivos. Pero además, el profesor Schenck estaba regresando cada año, 1 o 2 veces al año, y cada vez cuando llegó, yo tenía cultivos puros. Y si usted tiene una colección, usted tiene, tiene especies nuevas. Entonces estábamos describiendo nuevas especies. Así resultaba todo esto. Pero para describir al menos, yo estaba mirando, 105 especies están con su nombre. En el año 2011 estaba publicando yo con mi amigo Fritz Öl, que es alumno mío en taxonomía. Él no tenía ni idea. Y él estaba como absorbiendo, y él es uno de los grandes del mundo en taxonomía. Y en el año 2011, después de como 2 o 3 años de trabajo, muchas noches de trabajar, estábamos reorganizando los glomerulomicota. Porque hoy usted sabe que hoy en día es una clase separada. Sí, es una clase separada. Y estábamos reorganizando y estábamos tratando de cuadrar los datos moleculares con la morfología. Y estábamos encontrando algunas características de géneros y de familias que solamente se encontraba en algunas familias y géneros que se conocía según los datos moleculares. Yo no tengo ni idea de la genética y de metodología molecular, pero otra gente lo sabe. Entonces, ese era este gran trabajo que hicimos en el año 2011, y en este trabajo entonces estábamos reorganizando muchas especies en nuevos géneros, y por eso el nombre mío aparece allá, ¿verdad? Es por eso. Eso me gusta. Usted tiene características de un buen maestro: humildad. Y cuando uno tiene un estudiante que lo sobrepasa a uno, uno es un muy buen maestro. Y por lo que veo, tuvo un muy buen estudiante. Y eso es muy bueno. Estoy muy orgulloso de eso. Sí, eso es lo que queda, lo que pasamos a las siguientes generaciones. Yo sabía cómo separar esporas, pero la separación era como un estilo muy viejo. Y
el profesor Schenk me explicó algo con trabajar con gradientes de azúcar y algo así, que estaba publicado en un libro de 1980. Él me visitaba en 81 y yo ni tenía este libro. Él me explicaba algo como de gradientes de azúcar. Mi inglés no era muy bueno. De pronto no lo entendí bien. Entonces yo estaba explicando a mis colaboradores del laboratorio cómo hacerlo. Y actualmente yo hice algo, me inventé algo que no lo había explicado él, que resultaba en una separación mucho mejor que él aplicaba. Así, yo teniendo una metodología para separar de esporas, y tenía como esporas limpias, sin mugre y sin suelo, sin nada. Y este entonces era el inicio, porque cuando usted tiene esporas muy limpias, y usted sabe, hongos micorritógenos no se puede cultivar en cultivos artificiales, sino solamente necesitan una raíz viva para multiplicarse. Bien sea una raíz que crece meristemáticamente o una raíz creciendo, una planta creciendo en un pot. Entonces, lo primero que necesita es como esporas puras para separarlos bajo el microscopio. Y lo segundo que me enseñaba él, y no se ríe, pero así era, él me demostraba cómo estrechar una pipeta, ¿entiende? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque con una pipeta de vidrio, si lo estrecha, le está haciéndola muy fina, y con este entonces uno puede seleccionar esporas de la caja de Petri. Y estas dos cosas eran el inicio para todo. ¿Sí? ¿Entiendes? Este era todo. Pero con eso empezó. Pero entonces, ¿cuál fue el cambio que usted le hizo a la metodología del profesor? Bueno, él, la recomendación de él, o lo que está publicado, usted está pasando una fracción de un tamiz a un tubo de una centrífuga, ¿ya? Y con agua. Entonces, está centrifugando así todo el suelo y las esporas se ponen al suelo, al fondo del tubo, ¿ya? Después decanta el agua con la materia orgánica y echa azúcar, lo agita este tubo de centrífuga y centrifuga de nuevo, ¿verdad? Y las esporas, así dicen, que se quedan las esporas en la superficie del azúcar y lo decanta en un tamiz y lo lava. 1984 teníamos una reunión en Micorriza en que llegó mucha gente, muchos jóvenes, y estábamos dando algunas presentaciones y también algunas prácticas en el laboratorio. Y inclusive yo había escrito un manual de metodología en español, el primer manual de cómo trabajar con hongos micorritógenos. Y este era como un manuscrito y este lo reprodujimos y cada participante entonces consiguió uno de estos manuales. Este manual nunca se publicaba oficialmente, pero hoy en día deben existir inclusive en Brasil como más de 2.000 copias, así como copiando. Sí, inició esta parte en la colaboración con gente colombiana. La diversidad está más bien influida por el ser humano. Más intenso la agricultura, menos diversidad.
Pero esto no sorprende a nadie, porque si usted tiene un solo cultivo y no, no una diversidad de plantas en el campo, entonces uno está disminuyendo la diversidad de microorganismos en total, en general. ¿Cuántas raíces hay para que las micorrizas se puedan reproducir? Porque necesitan una planta viva para reproducirse. Si no hay raíces, no pueden reproducirse. Y las micorrizas, esas especies de hongos, no desaparecen totalmente, sino pueden sobrevivir muchos años, pero la concentración se disminuye rápidamente. Entonces, y nosotros que estamos observando en trabajos ecológicos, es como la concentración. Si la diversidad se disminuye, es decir, que la concentración de las especies se disminuye. Porque si uno está cultivándolo de nuevo con un sistema de ecológico, varios cultivos a la vez, como usted dice, entonces ya de nuevo, después de 1 o 2 años, encuentra de nuevo algunas especies allá que no había antes, ¿cierto? Entonces, hongos micorrizógenos no tan rápido desaparecen. Sé que usted es agrónomo de profesión, pero ¿usted qué les diría a esos chicos que están? ¿Cómo los motivaría usted a que continúan con el estudio de las micorrizas? Primero de todo, todo está en buen camino. Entonces, cuando yo empecé con micorrizas en el CIAT, inclusive, la gente no sabía qué es micorriza. Se llamaban los micos que se ríen. Entonces, ya estaba riéndose de los micos, de los micorrizas. Y este cambió totalmente. Hoy, micorrizas están reconocidos como un recurso natural. Antes estaban olvidados. Entonces había un cambio dramático en este sentido. Y ahora se trata, y lógicamente hoy en día, en relación a la taxonomía y a la identificación y todo eso, hay metodologías moleculares que son totalmente nuevas y que están empleados. Inclusive en Colombia están utilizándolos. Usted conoce a Alia Rodríguez en Bogotá, en la Universidad Nacional, trabajando allá. Y con este, todo está marchando. Ahora es un asunto de la aplicación práctica. También allá hay muchos avances. En Colombia, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los del café se está inoculando con hongos micorrizógenos. Y también empiezan con esto en México y así. La gente piensa que se debe aplicarlos a la semilla de por ejemplo, inoculantes a la semilla. Eso no funciona. Pero aún así, hay productos comerciales que se ofrecen para esta aplicación. Y yo siempre digo a ellos, no, nunca va a funcionar. Porque ya por algunas cosas muy lógicas, una semilla está germinando dentro de 2 o 3 días y forma una raíz que penetra el suelo dentro de 10 días hasta 20 centímetros de profundidad. Y después de 5 o 10 días, una espora empieza a germinar allá arriba, alrededor de la raíz. De la semilla, y entonces no se extiende más de 2 centímetros. Así, ¿cómo puede funcionar? Pero bueno, está bien, este es el mercado va a decidir si se sigue con estas cosas de inoculantes de semillas o no.
lo en que la gente está trabajando y hay otras soluciones para hacer uso de hongos micorritógenos. Yo tengo una publicación del año 85 en que yo estaba comparando como, no sé, 20 diferentes variedades de yuca y estaba mirando al crecimiento de la raíz en conjunto hice este trabajo con una fisióloga, con una señorita Ana de Pilar Hernández, creo que se llamaba. Y lo que se encontraba allá en este estudio, yo encontré una correlación positiva entre la micorrización y la longitud de las raíces. Y yo no sabía interpretar los datos. Yo estaba publicándolos y así, ¿ya? Y bueno, nadie estaba mirando esta publicación, pero hoy en día yo sé que esta era una publicación muy importante, porque como 20 años después yo entendí qué significancia tiene eso. Es decir, más raíz, más chances para la micorriza nativa de colonizar la raíz, ¿ya? Porque usted no sabe qué concentración hay en el suelo, pero más raíces que está formando de la planta, más chances para la colonización y hacer más uso de la micorriza nativa. Entonces la gente tiene que mirar a las raíces, como la palabra micorriza, los micos que se ríen, ya dicen que es mico y raíz. Hay que ver todo como un sistema, eso es lo que usted después de todos estos años de investigación pudo concluir. Pues sí. Profesor, de verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchos saludos a los jóvenes entonces. Bueno, profesor, muchas gracias. Me gustó y todavía me gusta mucho Colombia. Sí. Bueno, acá lo esperamos cuando ya pueda viajar. Bueno, queremos agradecerles a todos su atención, haberse quedado durante todo este evento. Cerramos de esta manera el primer día del segundo Coloquio Colombiano de Micología. Mañana los esperamos con más charlas, con una entrevista a la doctora Marina Correa de Restrepo, que también ha contribuido a la historia de la micología del país. Y tendremos entonces charlas en tres temáticas diferentes, como son micología clínica, relación planta-hongo y biotecnología. Y para finalizar la sesión vamos a tener una actividad bastante especial de cocina en vivo desde el sur del país con el chef John Edison Herrera. Entonces, descansen, espero que hayan aprovechado tanto este día como nosotros lo hicimos y nos vemos mañana.